están? Bienvenidos, comenzando una nueva jornada ya de día viernes 2 de diciembre de este año 2022, con harta energía, con harto ánimo, dándole la bienvenida a este ya pues casi fin de semana dándole bienvenida nuevamente a lo que es el mes de diciembre, el mes del viejito pascuero, el mes en que vamos a despedir el año viejo y le vamos a dar la bienvenida al año nuevo, al año 2023. Ojalá que todo lo malo, todo lo que no fue tan positivo se quede en este año, y solamente lo positivo, lo que se venga con harta alegría para la gente de nuestro Valle Aconcagua, lo traiga el año 2023. Oye, en el estudio le damos la bienvenida a María Fernanda Mandiola, que nos está acompañando por este día. Un ratito ahí nos va a estar acompañando María Fernanda. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel. Hola a todas las amigas y los amigos del Valle de Aconcagua. En este matinal que comenzamos en viernes, ya esperando un fin de semana más caluroso, con ganas de la piscina, los que pueden la playa, o si no, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? La manguera, claro, ahí en el pastito, rico. Pero mira, lo que sea, pero siempre estar ahí en una buena compañía. Amigos, familia, los pololos, la polola, ahí se la ingenia, pasarlo bien el fin de semana. Esa es la idea. Mira, ¿sabes qué se manguería o no? ¿Te puedo contar una infidencia? ¿Sí? Y le voy a contar a María Fernanda y a la señora María. ¿Usted sabe qué se manguería o no? Que me contaban de que habría grifo. No, mentira, no, eso es mentira. Eso fue mío, ¿no? Démosle la bienvenida a JL Silva. ¿Cómo estás, JL Silva? No, era broma, JL. No, todo bien. Oye, no, a mucha honra, amigo mío, debo decirte que también me bañaba con manguera. Ah, sí, se manguería también. Déjeme darle un poquito más de power acá al volumen de usted para que lo podamos escuchar de mejor manera. Oiga, ¿se manguería también ahí en los veranos, no calurosos? Sí, no había mucho recurso. Entonces, dicen por ahí que la necesidad crea recursos. Entonces, claro, era muy fácil tomar la manguera y darse una roceadita y todo, una mojadita. Así que no, bien, bien. Oye, y por ahí, sí, tenía unos vecinos que abrieron unos grifos, ¿ah? Sí. Ni te cuento cómo llegaban todos los chicos ahí justo a la esquina. Oye, sí, pero claro, igual digámoslo en cierto modo, que igual los grifos hay que tener cuidado, porque claro, cuando no están bien manipulados, al momento de que hay un incendio, el bombero llega, y yo me he topado varios incendios donde el bombero no puede abrir el grifo porque ocupan como una llave, no sé cuál será, María Fernanda o JL, que la tratan de abrir y de verdad que queda trabado, pues, y eso puede provocar de que alguna familia que salga perjudicada, obviamente, o personas fallecidas. Oye, déjame saludar a María Fernanda, que se ve muy guapa ahí en el estudio, porque normalmente siempre la estamos viendo con una imagen no tan HD, ¿viste? Y ahora, hoy viernes, María Fernanda está HD. Exactamente. María Fernanda, ¿quiere responderle ahí a JL? ¿Cómo? Respóndale a usted, va a JL. Ah, no, yo solo... ¿Lo escuchó, no? Sí, yo lo escucho muy bien. No, agradecer, por supuesto, a JL, que estaba pensando yo en los momentos de infancia, porque con JL nos conocemos desde niño. Entonces, sí, vivíamos relativamente cerca. Yo vivía en Combate de las Coimas, yeah, y JL vivía en Artemón Cifuente. Y ese grifo de la esquina, que es Artemón Cifuente con Salinas, ¿o no? Sí. ¿Viste? Oye, pero mira, solo. Yo también vivía cerca de ustedes entonces, pues. También yo vivía cerquita, pues. Sí, pero es que tú en esa época a lo mejor no nacías ahí todavía. Yo todavía no nacía, tiene razón. Sí, pero yo vivía ahí cerquita, pues. Oh, así que se conocen desde chicos. Sí, desde chicos. ¿Qué tal era? A ver, cuéntame primero, JL. ¿Qué era simpática María Fernanda? ¿Creía? Ay, mira, viene la quebrada de la Fernanda, decían, ¿no? ¿O era buena onda? No, la María Fernanda, no, yo siempre he tenido la mejor impresión de ella. Siento que ella ha empezado en el tema de las comunicaciones hace rato, lo está haciendo muy bien. Yo me acuerdo cuando ella recién partió, estaba, creo que lo hacía en la radio Preludio, parece, ¿no, María Fernanda? Aconcagua. Carlos Gress, dueño. Con Carlos Gress, sí, ahí partiste. Sí. Después estuviste en Preludio, ¿no? Sí. 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 En 1990. Sí. Y curiosamente, y yo me acuerdo, te voy a decir algo, y aquí voy a nombrar a otra persona que también es amigo nuestro, Luis Ponce Lascano. Ah, sí. Cuando nosotros estábamos en Cajales, cuando trabajábamos en el hospital, nosotros en la caseta de la guardia, nosotros agarrábamos un periódico y hacíamos noticias con Luis Ponce. Jugábamos a tontear, pero no pensábamos nunca en que íbamos a estar vinculados al mundo de las comunicaciones. Y mira dónde estamos ahora, dónde está Luchito Ponce, dónde estoy yo, sí, compartiendo con ustedes, así que me siento un bendecido. Oye, mira, oye, es verdad que ustedes decían con Lucho Ponce cuando llegaron, buenos días, buenas tardes, se decían ustedes ahí en el hospital, ¿no? Buenas tardes, sí. Sí, oye, mucha gente que dice, ¿por qué ellos, Luis Ponce y JL Silva,
hablan de la caseta, del hospital. Con Luis Ponce nos conocimos, de hecho, un poco antes, en el liceo de hombres. Antes yo también conocí a su hermano, al Eduardo, claro, cuando era locutor de la radio provincial de Putaendo. Íbamos también allá a los cantares de allá de Piuchén, de Guzmán, de Los Patos, a esas fiestas que se hacían en el campo. Nosotros una vez fuimos a una fiesta y dije, oh, lo vamos a re bien, vamos. Oye, pusieron puro correteado, así como... Oye, ¿te cuento? Oye, nosotros estábamos achuchados, entonces, y pura cerveza, escudo. ¿No? Ah, y de la chica. Nos sentamos 12 cervezas. 12 cervezas de la nada. Más encima la gente allá en el campo muy cariñosa. Sí, pues sí. Nosotros dijimos, no hemos pedido nada. No, el caballero allá de la otra mesa le mandó. Se las envió. Muchas gracias. Y ahí, oye, estábamos cohibidos porque nadie salía a bailar de eso, así como unos correteaditos. Claro, ranchera. Oye, una sola vez también nos invitaron, me dijeron, oye, con un grupo de amigos que teníamos nosotros, y dijeron, oye, chiquillo, vamos a una fiesta, o sea, ahí en el Algarrobal, en la cancha, o como una cancha del Algarrobal. Ya, bueno, vamos, ya fuimos para allá, el grupo de amigos, papá, y con nuestra amiga y amigos, y sabes que también era pura ranchera, y el problema es que era cancha de tierra. Así que ni te cuento, la polvaera del encargo. Claro, después llegamos ahí con la cabeza ploma. Oye, ¿verdad? De verdad que, oye, pero la gente lo pasa muy bien ahí en el gente campo. A mí me pasó una vez también. Oye, María Fernanda, ¿eh? Oye, Miguel, yo un día estaba en Los Patos porque me fui con un amigo que su papá trabajaba de carabinero en el retén de Los Patos. Entonces nos fuimos en micro pagando escolar, tratando de engañar al chofer que éramos internados en el liceo de hombres. Mentira. El chofer, ahora uno piensa, el chofer conocía a todos los niños que vivían allá, nosotros no nos destacábamos inmediatamente que no éramos de allá. Entonces cuando, me acuerdo que estando allá en Los Patos, en el retén, nos invitan a un cantar criollo, así como, y nos van a buscar, porque nos fueron a buscar en caballo, pero no con montura, así como a pelo rojo. Pelaje, ya, y nosotros era la novedad, po. La entrepierna toda sudada cuando bajamos, hoy al día siguiente parecíamos alicate, caminábamos así como, y adolorido. Y te encargo, y había lámpara carburo, esa era la iluminación, lámpara a carburo, correteado, cerveza escudo, bien, bancas de un telón, ¿ah? Así que... Correcto, María Fernanda, cuéntame. Pero ahí no, pero ahí le quedó bonito recuerdo. Sí, y usted, María Fernanda, ¿qué recuerdos tiene ahí? También de su época, ¿qué tal con JL? Pregúntale si se acuerda del mismo, o no, diga la verdad. ¿Cómo contra JL? ¿Era quebrado, no? Era quebrado JL. No. JL yo lo encuentro, mira, de ahora que está más rubio, pero sí, igual, siempre ha sido así, le gustaba mucho hablar de las películas y todo eso, él, en esa época, él vivía, como decíamos, su mundo, él era la onda de la película, y hablaba de eso, qué sé yo, y uno andaba como en otra onda, entonces, ahí, aquí habla de las películas. Oye, pero en la época, ¿se conocieron cuando eran niños o ya jóvenes? Es que, mira, lo que pasa es que yo viví toda mi época de niñez, la infancia y mi adolescencia en Combate de las Coimas. Ya. Entonces, hay un tramo que está pasado la Alameda de Chacabuco, sí, que originalmente es donde se inicia Combate de las Coimas. Está Artemoz y Fuente. Claro. Y en esa calle Artemoz y Fuente vivía José Luis con su familia. Claro. ¿Ya? Y yo tenía mi grupo de amigas y amigos también en la Villa Orolonco, que, bueno, a lo mejor acá no se conoce mucho como Villa Orolonco, pero si yo te digo, la población de los profes, dice el clan. Entonces ahí está mi grupo de amigas, la Lore, la Mari, la Patti, la Mónica, etcétera, y amigos también. Entonces nos juntábamos un grupo muy grande y que fuimos creciendo en esa dinámica. Ah, perfecto. Y no, yo le preguntaba porque si eran chicos cuando jugaban, si jugaban algún juego así como el pipillá. No, lo que pasa es que... Ya era más grande ya. No, porque además que el José era un poquitito mayor que yo. Y él, no, él era como más como reservado, te podríamos decir. Él era más serio, podríamos decir. Le dice 5 minutos más tarde nomás, dice, no tengo que, no sé, patúa, le dejo. No, con el José no compartimos actividades sociales, digamos, pero sí lo divisaba porque era hermano de una chica que yo ubicaba y que
aprovecho. La Lidia, ahí. La Lidia, sí, mi hermana. Sí, sí. Oye, sí, mira que uno tiene hartos recuerdos. De repente uno se empieza a hacer idea. Oye, yo me acuerdo de este niño. O yo me acuerdo de esta niña, me acuerdo. Y cuando era chico, claro, pues uno va creciendo, a veces va olvidando un poco por el tema del trajín y va conociendo gente nueva. Pues ese es el tema, esa es la vida. Pero y después uno empieza a hacer recuerdos y dice, oye, me acuerdo que jugaba con tal persona. O te acuerdas que jugábamos a la pelota. De repente niños de otra población. Y de repente uno los ve. Ejemplo, el otro día yo fui donde mi mamá. Y pasó un niño que con el que jugaba la pelota años atrás, y sabes que estaba bien cambiado. Yo, de verdad, no, estaba canoso, entonces, claro, y uno mira y dice, uy, pensar que ese niño, y uno va, se va dando cuenta, porque claro, uno mismo, uno se ve que va envejeciendo a veces, pero como que uno dice, no, pero yo me veo bien, o creo que me veo bien. Y de repente, claro, a lo mejor cuando te ve otra persona te dice, uy, está más o menos, no, Miguel, así como que, chuta, ¿qué te pasó? Entonces, y uno se va dando cuenta que va pasando la vida, así de rápido. Sí, oye, qué bueno que Miguel hable de ese tema, porque es un tema que le afecta directamente a él y no a nosotros, María Fernanda. A Dios gracias. Porque tenemos a la próxima de la semana. ¿Sabes qué? Yo me fui a peinar, cuando me voy a peinar, tengo el pelo largo, me tengo que ir a cortar el pelo. Y tengo canas por todos lados. De repente ya, de hecho la barba ya, mira, yo siempre aquí he tenido canas y ya empezó ya aquí por los lados ya a salir la cana. Así que no se extrañe que en marzo, después de vacaciones, venga todo canoso. ¿Ah? Miguel, te envidio porque yo me tengo que hacer canas artificiales. No tengo ni una. Me hago mecha y me hago. Oye, hay personas que pueden pasar los 50, los 55 y todavía no salen canas. Y de repente hay jóvenes de 30 que ya pintan canas. Si el tema del pelo blanco no es sinónimo de la edad. No, para nada. No. De hecho, mi papá es canoso, por eso yo soy canoso, en todo caso. Así que, pero bueno, cosas de la vida. Oye. Bueno, ya. Chicos, a ver, antes de que. Porque tengo una noticia importante que pasó en los Andes, de una chica que sufrió violencia ahí por una persona, al parecer, problemas mentales. Antes de eso, quiero pedirle a JL que nos diga, por favor, ¿quién está de onomástico el día de hoy, 2 de diciembre de este año 2022? Saludando a todas las mujeres que llevan por nombre Viviana. Así que María Fernanda, si conoces a alguien de tu villa, amiga de tu infancia, usted que está viendo el matinal Vive con Cabo y conoce a una, tiene su vecina que se llama Viviana, o una amiga, un hermano, un familiar, salúdela de nuestra parte. Así que pasen un lindo día y si hay torta, avisen. Mejor todavía, vamos mejor. Para allá. Mejor. Y si es de hoja con nueces, más rica. Oh, no, de Flocken a mí me gusta. Oye, ¿sabes qué me gusta la torta de Milo? Qué rico. ¿Con quién era la torta? Ah, Miguel, cómprate una y nos llaman nomás. Ya listo, compartimos contigo. Pero habrá alguien. Oye, yo me acuerdo. ¿Sabes? Le voy a contar una cosa, una infidencia. ¿Saben qué le pasa? No, que se me olvidó. Con el trajín del día a día se me olvidó. Lo que pasa es que hoy día estamos de aniversario del canal. día 2 de. Ah, exactamente. Ya, de verdad, se lo voy a. ¿Sabes qué? Yo me acordé ayer en la tarde. Pero con el tema del trajín del día a día, con el tema, se me fue. Pero vamos a hacer algo. No se preocupen, vamos a hacer algo con la próxima semana. Sí. Cosas que pasan. Pues hoy vivimos en un día tan apurado. Sí, yo creo que el lunes vamos a hacer JL, algo. El lunes vamos a hacer algo, yo creo. Pero me acordé ayer. Y sabes que yo cuchara, mejor vasito plástico, ¿cómo es la cosa? Eso. Todo desechable. Todo, claro. Y unos huevitos duros también puedes traer si quieres. No, algo dulce. El cumpleaños aniversario es con torta. Sí, yo creo que la próxima semana sí vamos a hacer algo. De verdad, oye, yo ayer, con el tema, como digo, el día a día, el trajín, de repente se me voló, la perdí. No me acordé para nada. Y de repente estaba dando fecha y yo acordé la fecha del día ayer del onomástico de mi hija. Y dije, día primero, dos. Algo pasa el 2. Algo pasa el 2, pero no me acuerdo. Oye, era eso. Lo que pasa es que nosotros instauramos el día 2. No es que el día 2 sea el canal, porque yo llegué después al canal. Entonces, un día dijimos nosotros, con el matinal anterior, dijimos, oye, ¿el día 2? Porque fue cuando iniciamos con el matinal en ese tiempo con JP. Entonces dijimos, ya, coloquemos el día 2. Y de verdad, pues. Y después se fue JP y se me olvidó también. Pues entonces, como que se lo llevó JP. Así que vamos a instaurar un nuevo día. Yo creo que deberíamos instaurar un nuevo día, yo creo, mejor. Ya cambió para cambiar el día. Vamos a dejarlo para fin de año, para el día. Oye, Miguel 24. Cortito, hoy día está de cumpleaños mi cuñada Blanca Pérez. Blanquita, mi cuñada está de cumpleaños hoy. Así que quiero enviarle un saludo gigante, grandote. Ella está en compañía de mi suegro Jorge Pérez, allá en el campo, en Yayay. Y hoy día muy temprano la saludamos, así que la quiero mucho. Es una cuñada como todas las cuñadas que tengo.
Así que eso, la vuelta. Eso. Que entre el. Oye, sí, verdad, yo estaba preparado yo. Bien. Mira, ya. Vamos. Para todos, los que están bien de cumpleaños. Oye, podemos hacer el año nuevo, podemos cantar la cuenta regresiva del año nuevo, el día 31. Ahora, bien, pero hay que ser bien exacto, sí. Lo hacemos a través de Zoom, po. Nos metemos todos ahí a través de Zoom y hacemos una cenita de año. No podría ser, no es mala idea. No es mala idea. Super. Bueno, ahí vamos a tener. Es que ahí, mira, igual nosotros le contamos. Oye, a la gente, Miguel, nosotros tenemos harta idea, pero a veces nos falta el tiempo. Antes que se me, Miguel, pasa algo. Que de repente, y lo digo en el caso personal mío y de mi familia, siempre cuando van a ser las 12, cuando faltan como 5 minutos, uno que lo que hace pone un canal nacional. Claro. Pone cualquier canal y empiezan 10, 9, 8, 7, 6, 5, y ahí uno se da el abrazo. Sería bacán que la gente que nos sigue, que está viendo el matinal, que pueda poner los últimos minutos del año, nos pone a nosotros en pantalla. Claro. Y celebramos juntos con ¿qué ellos, mejor? ¿Ya? Si nos acompañan todo el año, acompáñenos hasta el último día del año. Pues podría ser, vamos, sí, vamos a ver, ahí habría que ser bien exacto ahí así. Vamos, 10, 9, hoy sería con un bailable también. Sí. Bueno, que nosotros ponemos bailable. En Navidad ponemos bailable y en Año Nuevo también ponemos bailable para que la gente celebre ahí, obviamente, el nacimiento del niño Jesús y también, obviamente, la bienvenida del Año Nuevo. Oye, chicos, ¿les parece que vamos con algunas cositas? Noticias un poquito importantes de lo que ha ocurrido en los Andes, porque hay hay un tema que quiero colocar ahí en pauta, que el día de ayer nos hicieron llegar seguidores a través de nuestro WhatsApp del canal, donde una chica de la comuna de los Andes recibió una brutal agresión. Esto, si no me equivoco, fue el día martes, miércoles, ahí todavía no tengo bien la información, y un hecho que ocurrió en una de las calles de la comuna, donde ella iba transitando tranquilamente, y bueno, aquí mira, vamos a colocar en pantalla, déjame colocar, subir el micrófono a JL para que también no quede muteado, ahí está, mira, y vamos a colocar esta imagen acá, esta chica va caminando en pleno centro de la comuna de los Andes, donde está la farmacia Cruz Verde, y mira, sin mediar provocación, sin algún tema de que ella diga, oye, le dije algo, vengo pasando de vuelta y nos vamos a poner a discutir. Nada, ella iba caminando y esta persona, que al parecer tiene problemas psiquiátricos, J.L. y María Fernanda, golpea brutalmente a esta chica que iba caminando. Bueno, y obviamente ahí la gente, claro, queda un poco asustada también, no se esperaba lo que estaba pasando. Ahí va, creo que va un niño, ahí va un niño como del colegio, también con mochila. Se detiene un poco y hace el alarde de poder mirar qué pasa, pero le hace el quite. Mucha gente a través de redes sociales nos decía o colocaba ahí, uy, pero nadie hizo nada. Pero con María Fernanda hablábamos recién de que a veces uno queda así como plop, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, y tal vez, claro, el video es tan cortito que no sabe después qué viene. A lo mejor mucha gente lo retuvo, lo encaró, no lo sabemos, pero no sé qué les parece. Pero oye, María Fernanda, tú o JL. Bueno, lamentable las imágenes que estamos viendo. Sí, tú porque, como mujer, cuéntanos un poquito, María Fernanda. No, comentar solamente que es muy lamentable las imágenes que estamos viendo, porque aquí hay dos personas que resultan complicadas. Primero que todo, la mujer que viene desplazándose por el sector, según las imágenes, me corrige JL, me parece que es calle Maipú, al frente de la plaza. Sí, claro. Muy bien, María Fernanda. ¿Estás hablando por las imágenes, calculé que podría ser Maipú, frente de la plaza, entre O'Higgins y Esmeralda. Ahí está. Perfecto. Sí. Ok, lamentar porque la mujer recibe esta agresión en forma sorpresiva. Y por otro lado, de esta persona que eventualmente se trata de alguien que está delicado, que está perturbado, que está enfermo y que necesita ayuda urgente. Desconocemos qué pasa con el trasfondo de familia, no lo sabemos, porque como bien decía Miguel al inicio de esta nota, no sabemos lo que pasó después de este video, porque solamente tenemos esta información. Quizás ya está en manos de algún médico, quizás ya la familia tomó carta en el asunto. Esperemos que sea de esta manera, porque, insisto, acá hay dos personas que sufren. Primero, la mujer que recibe estos golpes. Y también esta persona que está muy delicada en su salud. Es lo que nosotros presumimos, precisamente por las imágenes que estamos viendo. Sí, es bien complicado. Mira, JL, antes de darte el paso a ti, yo tengo la información que nos hizo llegar a Aconcagua News a través de su página, quienes nos dieron la información más detallada de lo que había ocurrido, de que nos informaban de que una violenta agresión sufrió una mujer en plena vía pública en la comuna de Los Andes, sujeto mentalmente perturbado, la atacó a combos durante la tarde de este día miércoles.
Un lamentable y peligroso hecho se registró en calle Maipú durante la tarde del pasado miércoles, donde una mujer que caminaba por el exterior de la farmacia Cruz Verde, mirando su celular, fue brutalmente atacada por un sujeto que diariamente pide dinero en dicho lugar, ya, es decir, que siempre está ahí esta persona. Una serie de combos terminaron con la joven mujer lesionada y con el sujeto detenido por la policía, es decir, por carabineros. Trascendió, según lo que dice Aconcagua News, que habría sido detenido luego de la brutal agresión. Sin embargo, se pudo establecer que habría sido dejado en libertad tras estos hechos, JL. Lamentable. Yo estuve viendo la imagen también en el momento en que sucedió, al rato después se subió a las redes sociales. Oye, doy gracias a Dios que el primer golpe que lanza, mira, el primero se lo da como en el hombro. Claro. Como que iba a la cara y se lo pegó como cruzado, entonces le pegó como en el hombro. Menos mal, porque yo creo que si le pega directamente en la cabeza el primer golpe la podría haber noqueado. Entonces, ahora, el que intenta de repente hacer algo por la imagen que vemos, el que viene entrando a la pantalla por la parte superior, el de rayas. Claro. Roja, ya, pero ahí como que se queda, pero ya la había dado, ya. Claro. Lamentablemente, no. Es muy... El tipo como que se hace el leso esperando que llegue la niña a una distancia para poder atacarla. Entonces es lamentable en realidad, claro, porque ella tampoco, no, por último, ni siquiera se da cuenta para poder esperar el golpe, porque va mirándose abajo. Mira, nos escribe nuestra amiga Grenilia de Los Andes, Grenilia Méndez, quien está participando por los concursos de Monomachete, no hay problema. Y dice, yo hace un tiempo atrás, a mí también me atacó, pero no fue tanto como a ella. Yo ubiqué a carabineros y me dijo que está enfermo, pero no se hizo nada. Mira, ahí tenemos una persona que también sufrió una agresión, a lo mejor en menor medida que esta chica, pero no hizo nada, pues, según lo que se indicó por parte. Y bueno, y aquí mencionan de que es una persona que normalmente siempre está ahí pidiendo plata en ese sector. Entonces, y no es la primera vez también que a lo mejor que ocurre un hecho como este, a lo mejor no con la gravedad que estamos viendo ahora, porque de verdad yo encuentro que un solo golpe ya es grave. Imagínate, le da dos o tres golpes más y ahí la chica viene y le tira como la botella que lleva en la mano, o la bolsa que lleva en la mano, y la verdad que es lamentable, ¿eh? Ahora, lo que dice María Fernanda, claro, la persona es una persona que tiene un desequilibrio mental, que está enferma, pero que debería estar siendo tratada, que la misma familia se lleva a un hospital psiquiátrico, tal vez dicen, no, a lo mejor está copado el hospital de Murando, pero tendrá que estar en algún hospital psiquiátrico, porque el día de mañana puede golpear a una niña más chica, a un niño más chico. Es complicado el tema. Y no, oye, Miguel, pasa no hay que hacer oído sordo. Sí, pasa que también muchas de este tipo de situaciones y personas que realmente están enfermas, el Estado o la sociedad, o sea, nadie le pone el punto a la I. De hecho, estuve conversando con unas personas que voy a entrevistar pronto en el Ley, que están en una agrupación que ayudan a la gente. Calles Solidarias son ellos, y ellos me cuentan que ya se están preparando para Navidad, pero que muchas veces, imagínate, Miguel, que ni siquiera salió en las noticias hace poco, una mujer murió así como estuvo como 3 o 4 días en un ruco acá en Los Andes, y uno de sus compañeros de indigentes que andan por ahí la encontró, yeah. Y trataron de hacer algo y todo, pero como no eran familiares directos tampoco, se la llevaron a la morgue y después terminó en la ligua. Entonces, son cosas que pasan, que de repente la sociedad, como te digo, no como que invisibiliza, y como no hay nadie que reclame un cuerpo y ya está, digamos, que no tiene familiares, control, claro. Pero no, aquí, familiar, aquí entonces... pasa una cosa, y hay que ser bien claro en este sentido. Como tú muy bien dices, JL, la sociedad es un rol, pero aquí hay un papá, y el papá se llama Estado, y ese Estado debe protegernos. El Estado es la cabeza de esta pirámide que se llama Chile. Independiente que usted tenga plata y usted sea indigente, para el Estado son iguales, pero la sociedad cruza al Estado. Entonces, esa dinámica que se crea, pasan estos problemas como lo que tú describes, JL. Claro. Es lamentable porque sucede que hay mucha gente. De hecho, por ejemplo, hay unos albergues que hizo el municipio acá en Los Andes para este invierno que ya pasó, ¿ya? Y efectivamente, mucha gente estaba muy contenta ahí porque estaban resfriados, sanaron de su resfrío,
le pasaron ropa, no se estaban mojando, pero se acabó el invierno y se acabó el albergue. Entonces ya esa persona vuelve a la calle, vuelve a dormir en cualquier parte, ya no se alimenta como debiera, y entonces y ahí todo se acaba. Todo es momentáneo, todo es instantáneo. Claro. Soluciones parches. Claro, bueno, y en este caso, claro, la persona debiese ser, no sé, si dicen acá que lleva tiempo ya, que ya es normal que pida dinero en la calle, que tiene un desequilibrio mental y que es agresivo, debiese ser tratado, en algún sentido. No, la autoridad no se va a hacer oído sordo o hacerse el ciego de repente, porque yo vuelvo a repetir, yo día le decía a María Fernanda, ayer yo la pensé, dije yo, no sé si dirá esta noticia porque a lo mejor puede sonar muy sensacionalista, pero si tú no la visibilizas, esto puede seguir ocurriendo mañana, más rato. Puede pasarle a tu hija, a tu sobrina, a tu sobrino, a un hombre también le puede pasar, no necesariamente a una mujer. Pero y por eso es que hay que mostrarla y hay que decir, oye, sabes que acá hay que hacer algún punto. Porque si no, la autoridad dice, bueno, pasó nomás. Esto es responsabilidad de todos, pues, responsabilidad de algún estamento de salud, ya sea de la municipalidad de Los Andes, no sé, sí, del tema de la delegación. No sé quién, sí, a quién le cae el, ¿cómo se dice? El poncho, dicen, o no, el gorro, el sombrero, no sé. Tiene que ponérselo. El poncho, el sombrero. El sombrero, sí, para que puedan apoyar a esta persona. Digámoslo así, hay que apoyar a esta persona porque tiene un problema, está enfermo. No vamos a disculparlo por la agresión, eso es otro tema también, pero hay que ayudarlo. Pero tiene que ser tratada. Tiene que ser tratada. Esta persona tiene que ser tratada, por eso tiene que funcionar estas redes multisectorial, porque cuando usted escucha a la autoridad, cualquiera que sea, escucha palabras muy bonitas, sinónimos, frases, como esta que yo dije, que me la aprendí de tanto escucharlo. En realidad, esta red multisectorial, ¿se aplica? Este es un ejemplo. Tarea para la casa, señores. Es verdad, mira, dicen acá, ¿eh? Él siempre está en el mismo lugar y tiene mucha fuerza y es muy peligroso, claro. Claro, porque una persona cuando está, de repente tú no te das cuenta, no mides. La persona viene y ataca nomás, golpea nomás. Y sí, en este caso la chica, bueno, sabemos qué situación quedó, tiene heridas, ¿no? Pero no hubiese gustado saber con qué heridas quedó, si le puede romper un diente, imagínate, le puede romper la nariz. Como dicen, JL, podría haberla noqueado en algún momento. Entonces también son temas que hay que visibilizar y que ojalá que no sigan ocurriendo ahí en la comuna de Los Andes. Chicos, son las 10:31 ya, ¿eh? Se nos fue la mañanita. Que bueno, vamos a irnos a la pausa comercial, a la vuelta, vamos a estar junto a JL con lo mejor del cine. Nosotros esperamos como con ansia el día viernes, ¿eh? Y lo bueno de todo, María Fernanda, que JL trae películas navideñas, así que también es qué como... Qué bueno, me encanta. A mí también. Me encanta la Navidad. Y antinavideñas. Hay antinavideños también. Mira, ¿como Grinch? Es que hay un Grinch por esa acá, pero de Halloween. Sí. No sé si da Grinch de Navidad también o no. No es el Grinch de la Navidad. No. Oiga, pero queremos darle gracias a María Fernanda Mandiola por habernos acompañado durante esta mañana. Ella tiene que hacer algunos trámites ahí, cositas personales, y le vamos a dar las gracias a María Fernanda por haber estado acá en nosotros en el estudio. Nos costó para que llegara María Fernanda aquí al estudio, pero finalmente se puede lograr. Así que, sí, un ratito. No sé, de palabra... repente me voy a venir un ratito al estudio para acompañar a los chiquillos y a ustedes ahí en la casa o en su trabajo remunerado. Que tengan una muy buena jornada, que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes. JL, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, mi amiga. Chao, Miguel. Chao, chao. Chao, chao, María Fernanda. JL, volvemos al tiro. Y usted que está en su casa, no sabía porque nos llegan saluditos, lo vamos a estar leyendo, vamos a leer el tiempo también. De ahí nos está mandando don Manuel Vicencio también el informe del tiempo. Así que vamos y volvemos acá en Vive con Cabo a través de la señal 13 de BTR. Para esta Navidad, el mejor regalo lo puedes encontrar en Botica San Felipe, la farmacia local que tiene lo que usted necesita. Medicamentos tradicionales, genéricos y bioequivalentes, vitaminas y multivitamínicos para la señora, el caballero y la familia. Además, medicamentos veterinarios y una gran variedad de artículos como cremas, perfumes, bloqueadores y lo más probable, lo que usted anda buscando. Botica San Felipe. Los espera en Prat, 1082 San Felipe. Además, contamos con delivery dentro de la comuna. Botica San Felipe, la farmacia del Valle. Participa con nosotros en Muni en tu barrio. La Municipalidad de Los Andes se acerca a tu barrio con los siguientes servicios de Dideco: Registro Social de Hogares, Gestión Territorial y Asistentes Sociales, Secplan, Seguridad Pública, Tránsito y nuestra Veterinaria Municipal.
Atención con las siguientes fechas y lugares. Jueves 17 de noviembre, Río Blanco y El Sauce. Martes 22, Población Alto Aconcagua y Población Cristo Redentor. Jueves 24, Plaza Centenario y Plaza Elige Vivir Sano en Barrio Oriente. Concluimos el martes 30 de noviembre en la Plaza de Armas. Los horarios son de 10 de la mañana a 13 horas. Más información en las redes sociales de Muni Los Andes. Desde el año 2003, el Centro Médico Sedent no ha dejado de crecer y modernizarse para ofrecer una excelente atención a todos los habitantes del Valle de la Aconcagua. La comodidad, seguridad y tecnología se han unido para ofrecer las especialidades de odontología, kinesiología, oftalmología, obstetricia, psicología y medicina general. Centro Médico Sedent. Agenda tu hora desde www.sedent.cl. Ya está en San Felipe un local que se preocupa de los adultos mayores. Minimarket Abu Ben. Distribuidora de alimentos. Podrá encontrar todo en abarrotes como fideos, arroz, sopas y más. Bebidas, helados y una gran variedad de productos como también artículos de limpieza para el hogar. Y por supuesto, la mejor atención para usted. ¡Ah! Y si es adulto mayor, siempre tendrá un descuento. ¡Venga! Los esperamos en Feria Municipal de Avenida Yungay, locales 52 y 53, San Felipe. Distribuidora de alimentos Abu Ben, el minimarket de la tercera edad. ¿Problemas con su lavadora o secadora? No se preocupe, en el Valle de la Aconcagua contamos con Domotec, servicio técnico. Nos especializamos en reparación y mantención de lavadoras y secadoras automáticas. Y lo mejor para usted es que realizamos el servicio en su propio domicilio y en todo el Valle de la Aconcagua. Sí, escuchó bien, en todo el Valle de la Aconcagua. Búsquenos en nuestras redes sociales como Domotec Aconcagua o al fono WhatsApp más 569-3733-9077. Más 569-3733-9077. Domotec Aconcagua, 100% garantizado. ¿Sabe dónde comprar las frutas y verduras más frescas del valle y al mejor precio? En Feria Mayorista AFEMA, que los espera todos los lunes, jueves y sábados, en donde contamos con amplias instalaciones y estacionamiento privado. Además, tomamos todas las medidas sanitarias para protegerlo a usted. Los esperamos en la Hacienda de Quilpué, parcela 6, lote B6. Feria Mayorista AFEMA. ¿Te gustaría comerte un rico lomito, un churrasco o una chorrillana? No esperes más. En San Felipe tenemos a Mono Machete, donde encontrarás los mejores completos, papabletos, papas fritas, chorrillanas y sándwich de otro nivel. Te esperamos en Traslaviña, entre Artemón y Fuentes con Chacabuco. Mono Machete, el mejor sabor del Valle de Aconcagua. De regreso acá en Viva Aconcagua a través de la señal número 13 de BTR, también a través de nuestra página web www.frecuencia7tv.cl. Oiga, tenemos hartos saluditos, mensajitos, gente que lo está escribiendo mientras esperamos también que llegue ya retorne JL. Ya está listo ya JL, dame un segundito para colocarlo en pantalla. Ya, ahí estamos junto a JL desde la comuna de Los Andes. Mira, nos han llegado algunos mensajitos, JL. Antes, para que no se nos pase, porque si no se van a arrancar. Acá está. Ana Vilches, muy buenos días a todos ustedes. Qué terrible lo que le pasó, o lo que pasó en Los Andes, dice, pobre niña. Le deseo un muy buen fin de semana. Bendiciones, dice también acá nuestra amiga Ana Vilches. Sí, lamentablemente esta chica ahí, claro, aparte de haber sufrido
la lesión, imagínate el tema del temor, pues ya no es lo mismo andar en la calle una vez que sufriste una agresión, entonces también ella lo más probable es que tiene que haber tenido un tema también de temor ahora andar sola, así que muy complicado. Mira, por acá también nos mandaron un audio, déjenme verlo por acá, acá está, nuestra amiga Lilian nos manda un audio y estoy seguro que es la nieta, parece, porque escuché una niñita. A ver, escuchemos acá el audio que nos mandan a esta hora de la mañana, a ver. Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que bien. Te quería saludar a ti y a los que te están acompañando hoy día. Soy la Matilde y hoy día no fui al colegio porque ayer tuve un día de piscina y estoy muy cansada. Y me quedé con mi abu y aproveché de saludarte. Cuando sean vacaciones te voy a hablar más seguido. Ya. Saludos, chao. Qué tierna. Feliz aniversario. Ah, muchas gracias, Matilde. Oye, Matilde. Yo vi a Matilde un día en el supermercado. Ella no me reconoció al principio. Claro, es diferente estar en la tele. Me vio más guapo ahí en vivo y en persona. También me vio más flaco. No ve tan gordo como nos ve. Si tú lo dices. No ve tan gordo, pero saludito a Matilde y a su abuelita. Dígame nomás. Sí, saludo a ella también. Oye, tengo un saludo de Nelly. Nelly dice: me gustan mucho sus comentarios de las películas. Yo quería verlo hoy, pero voy a viajar a las termas de Chillán. Ella se llama Nelly. Mucho éxito para usted y un gran saludo para Don Miguel. Muchas gracias. Mira, las termas de Chillán, pegado. Y qué suerte. Bueno, ahí hay un dicho que dice: el que puede, puede. Oye, JL. El que puede, puede. Y el que no. Sí. Hablado. Oye, anda por allá por las termas de Chillán y me dice: si me gana un regalo, me lo guarda. Mira, ya está dentro un regalo. Ya está paseando, está disfrutando la vida. Ah, por supuesto. Pues si sale ganadora, no hay problema. Mira, a ver, por acá también nos escriben. Adriana dice: buenos días, Miguel, JL, Fernanda. Primero, la municipalidad o alguien ya debiese haber hecho algo por el tema del caballero este de los Andes. Ese hombre lleva mucho tiempo haciendo eso. Y con respecto a los albergues en San Felipe, la última vez que fui a Dardiñac, me informaron que cerrará el día 28 de diciembre. El albergue acá de San Felipe, el de los Andes también ya cerró. Y también feliz aniversario para todos, especial para ti, Miguel. Gracias, Adriana. En realidad, sí, el aniversario pasó como siempre. Sabes que el día a día, y uno se da cuenta el trajín de levantarse en la mañana temprano a las 6 de la mañana, llegar acá al canal y dar, y se me fue. No me acordé yo, ni yo me acordé, pero a lo mejor ya vamos sumando para atrás en realidad. Pero igual, mientras usted nos dé la sintonía, vamos a estar más que felices. Oye, cortito, don Manuel Vicencio nos dice... Bueno, dice don Manuel, dice: cuando caminas mirando el teléfono te expones a eso. Sí, también hay que tener cuidado. Es verdad. De verdad, tiene que tener cuidado porque a lo mejor si uno no va mirando el teléfono, va más pendiente de lo que está ocurriendo a tu alrededor, JL, podría a lo mejor evitar muchas cosas. De hecho, es más, esto no fue por vía telefónica, pero sí fue que el otro día nos íbamos en el auto y de repente se nos para una micro al lado y cruza un joven, un chico del colegio, iba escuchando audífono y iba pajareando. Y ¿sabes qué? Mi señora le tocó como 3 veces la bocina y frenamos y igual él no impactó, él, porque nosotros alcanzamos a frenar, o si no, imagínate, más rápido lo puede arrollar, lo atropella. Y el tipo todavía se enoja, pues yo le digo: oye, ten más cuidado. Y viene y me dice: ¿qué tanto? Y como que me tira un manotazo el tipo a ese nivel. Y yo vengo y le digo: oye, tranquilo. Y yo dije: bueno, no soy agresivo yo, así que si no, a la hora que soy agresivo me bajo. Y digo: ¿qué te creí? Tal por cual. Porque una vez también, cuando se le olvida a la gente, tenga cuidado cuando ande en bicicleta, caminando ahí con los audífonos también. Hay que andar un poquito más atento al tema del tránsito. Y mira, si quieres también, don Manuel nos dice también: mira, faltan 19 días para la llegada del verano. 19 días estamos. Sí, mira, buen dato. Y finalmente las temperaturas máximas para el día de hoy. A ver, ¿dónde está la temperatura máxima, don Manuel? Dame un segundito, por favor, JL, para terminar acá. Para que ya. Oye, yo aprovecho la instancia mientras tú estás viendo eso, mencionarle a toda la gente que se viene este fin de semana y quiere un panorama, por ejemplo, dice: ¿dónde voy este viernes? ¿Qué es lo que hago este sábado, este domingo? Miguel, acuérdate que tenemos el Clandestino Fest, que es... Claro, tenemos ahí el Clandestino Fest. JL, dame un segundo porque te tengo muteado. Ahí sí, JL. Ya. Cuéntame. Ahí estamos con la Feria de Emprendedores de este Clandestino Fest, que se va a realizar este sábado a contar de la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Si hay altas temperaturas...
Como dice nuestro amigo Manuel Vicencio, no se preocupe porque van a haber 5 cervecerías, cada una de ellas con 5 o 6 variedades, así que van a estar todas muy heladitas, muy frescas. Va a haber música en vivo, la Combo Tortuga, Ale Flaco Johnson, tributo a Bloque Depresivo, y Yarani, está Ana Imene, Yedu, y también estará el DJ Maxi, colocando música también, animación de Mauricio Enríquez. Esto va a ser en la emplanada, digamos la explanada de Rincón Clandestino. Gran espacio para los vehículos, para los estacionamientos. La preventa está solo a 10.000 pesos. Puede comprarla en el mismo Rincón Clandestino, en San Esteban, sector Las Cadenas. También lo puede hacer en la botillería Cavas de San Felipe. Va a haber juegos inflables también, Miguel, y food truck, waffles, sándwich, hamburguesa, de todo, pizza, todo eso rico que uno quiere comer ahí, y el espacio es muy muy grande, así que todos cordialmente invitados para este sábado a contar de la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Sí, la preventa sale 10.000 pesos, pero usted va a poder disfrutar obviamente todo un día, toda la tarde de evento, claro, y nosotros vamos a estar haciendo un regalito, pero antes de decirle, oye, recordarle, sábado 3 de diciembre desde las 13 horas, no se puede perder esta expo o feria de emprendedores, y aparte de la buena música, del buen rato, aparte, mira, más ratito vamos a estar, yo creo que pasadita a las 11 de la mañana vamos a estar mostrando nuevamente la nota del día de ayer que hizo JL para que usted vea la explanada, donde va a ir a disfrutar, aparte pasaron, oye, las tardes de calor que tenemos acá en el Valle Aconcagua, se pueden aplacar de esa manera, de ir pasar allá. Aparte, no solamente tienen cerveza, sino que también tienen juguitos naturales, tienen bebida, va a poder haber food truck, va a pasar un rato agradable, escuchar buena música. Hace falta a veces este tipo de esparcimiento. Así, oye, que están, Miguel, todos lo más invitados. Importante es que lleven una parka, un blazer, un chaleco, para porque yo he estado ahí y es el clima es muy rico, pero por la tarde, tipo 7, 8, empieza a correr un viento heladito, así que por favor, tiene que llevar algo en el vehículo, por último lo guarda si no lo ocupa, pero llévese una chombita, un chaleco, un blazer, una parka, por favor. Así que aproveche. Oiga, JL, bueno, están los amigos invitados a esta Feria de Emprendedores, realizado obviamente por Clandestino Fest. Oiga, el Rincón Clandestino, gracias, señora María. Mira, para el informe del tiempo para el día de hoy, atento, mira, 33 a 34 grados se esperan para el día de hoy, gracias a don Manuel Vicencio de Aconcagua Clima, así que a prepararse, se nos viene el fin de semana ahí con harto calor, así que tiene un buen panorama para ir ahí donde nuestros amigos ahí en la comuna de Santa María. Oye, JL, antes de ir contigo y las películas, también tengo que decir algo importante. ¿Usted quiere ser empresario del transporte público? ¿Quiere comprarse un microbús? ¿Quiere comenzar a comprar algo y comenzar a recibir el dinero inmediatamente? Bueno, está la opción de comprar este minibús que usted estaba viendo en pantalla, que está en excelente estado. Este minibús lo vende una importante empresa de la zona, en marca Mercedes-Benz, con carrocería Maxibus. Obviamente usted lo puede ver ahí en pantalla. Además, mira, y lo mejor de todo, JL, que tiene el pase de recorrido de Bus Espuma San Felipe Putaendo. Es decir, tú lo compras, te pasan la llave y tú al día siguiente comienzas a trabajar inmediatamente, es decir, a recuperar la inversión. Ah, buenísimo. De una. Porque claro, con el pase de recorrido, oye, va, ya no tienes que hacer ningún trámite, no tienes que empezar a comprar por otro lado, no, lo trae incorporado. Así que acá está este minibús marca Mercedes-Benz, con carrocería Maxibus. Interesados pueden llamar al teléfono más 569-7201-3595, más 569-7201-3595. Así que aproveche, este es el mural de las ventas acá en Vive Aconcagua a través de la señal 13 de BTR. Oye, quiero decirte que igual se ve súper bien, me gusta por dentro, el bus está como bien cuidado, se ven los asientos bien bien bonitos, viene con cortinas también para capear el sol, claro. Así que es una muy buena opción para invertir dinero y comenzar a recuperar de forma casi inmediata. Claro, el primer pasajero que suba es Luquita, que te vas ganando el tiro automáticamente, así que aproveche esa posibilidad. Y si usted quiere vender, comprar o arrendar, bueno, ocupe acá pues el mural de Vive Aconcagua. Nosotros recuerden que salimos a través de la señal 13 de BTR para todo el Valle Aconcagua, también incluyendo Cabildo y La Ligua, atención con eso. Y además también estamos a través de nuestras redes sociales, tenemos más de 130.000 seguidores en nuestras redes sociales, contando Facebook, Instagram, nuestro fanpage, así que es la oportunidad de JL. Ya. Oiga, ¿estás sonando el teléfono? Oye, ¿nos vamos con el cine? Sí, estaba sonando tú. Sí, es que me estaba llamando, parece que me estaba llamando una televidente
Y yo dije, wow, y yo le corté más encima y dije, wow, no, a lo mejor me está llamando. Pero mira, le estamos llamando, pero no responde ahora. Así que nos vamos a ir al cine nomás, parece, ¿ya? Sí, pues vamos, vamos. Mira, Rosa Herrera, sí, buenos días, saludos a todos. Muy un bien. Buen fin de semana. Gracias, Rosita. Usted también, que pase muy buen, un lindo fin de semana. Así que ya, vamos con el cine, ¿te parece, JL? Para que nos cuente qué película. Oye, nos vamos a ir... estamos pensando ya en lo que se viene, viste que uno entra en un supermercado, cualquier parte están los arbolitos de Navidad, está el ambiente, la gente ya anda comprando sus primeros regalos, entonces quiero hablarte justamente de Un Golpe de Navidad, una gran película con Lindsay Lohan como Sierra Belmont. Ella demuestra las amplias tablas que tiene ya en este recorrido de la actuación con su interpretación, que adquirió desde muy niña, silenciando las voces que afirman que estaría ya algo oxidada, nos falta la gente que dice, oye, ya no está con... Oye, pero hace un muy buen papel. Sin embargo, la actriz defiende a la perfección su papel, marcando claramente la diferencia entre la consentida hija de papá con la que arranca la historia, y también la amable y desorientada. Sara una vez ha perdido por completo la memoria, eso es lo que le pasa en un accidente. Dos personalidades diferentes en una misma persona que harán posible que brote el espíritu navideño. Tengo que decir que también ella va a sufrir, bueno, o sufre un accidente de esquí porque él, digamos, en ese instante ella pierde la memoria, sin identidad ni dinero, se verá obligada a convivir con el viudo dueño de un albergue. Ella llega ahí buscando ayuda y bueno, ahí se encuentra con esta localidad llamada La Estrella Polar y su adorable hija. Es una comedia romántica en donde este hombre que es el dueño del albergue junto a su hija está pasando por un momento difícil, y Miguel, tenemos que decirlo que cuando llegan estas fiestas tan importantes como lo son la Navidad, uno echa de menos justamente esas personas importantes en la vida. Él está viudo y bueno, se encuentra en el camino con esta chica aturdida y desorientada que lo tiene todo, lo tiene todo, y acá en este albergue tiene que empezar a hacer cosas, tiene que hacer su pieza, su cama, cosas que son tan básicas que ella nunca la había hecho, y bueno, ella comienza a valorar la vida de otra forma, a verla de otra manera distinta, y todo está maravilloso, pero el resto no te lo puedo contar porque hay que verlo en este golpe de Navidad. Una gran película que es para todo espectador, Miguel, así que todos cordialmente invitados a chequearla. Dura tan solo 93 minutos, es una producción americana, gringa, pero muy entretenida. Así que van a pasar un rato muy agradable. Lindsay Lohan, oye, ¿y quién la vio cuando en Juego de Gemelas, cuando era chiquitita tenía? Pues, bueno, aunque no ha estado exenta de polémica, ha tenido una vida bien loca también la Lindsay. Los excesos. Los excesos, claro, ni de personal. Y uno decía, cuando yo la veía, bueno, ahora ya, al parecer se ve más recuperada ya, haciendo nuevas producciones. Sí. Y eso es bueno, a mí me gusta cuando la gente tiene caída. Porque todo el ser humano se puede caer, pues en realidad, si no todos son así como, digamos, son firmes, en cierto modo, sobre todo en este tema de la gente que vive del espectáculo a nivel internacional. Estamos hablando de que tiene mucha gente que consume droga y cosas así, alcohol también, y de repente tiene estas recaídas o estas caídas, pero después se sabe levantar. Entonces de repente uno viene y dice, ¿sabes qué? Esta persona me cae bien, me gusta porque tiene la fortaleza, y eso es lo positivo, más allá de las caídas, sabe cómo pararse, y ella también lo ha hecho, ha sabido reinventarse. Y claro, pues yo ahora que la veo, mira, me gustó la película, creo que la vamos a ver porque tiene como esa cosita de humor, Miguel, también que tienen los gringos. Tú estabas hablando de estas personas que tienen caído todo. Mira, tengo un gran personaje acá que lo quiero compartir, lo voy a sacar ahí, mira. Ah, sí, pues, ahí estamos, Robert Downey Jr., él en la vida real, él también, las drogas, los excesos, estuvo preso, detenido. Sí, pues, entonces él tuvo una vida súper difícil, pero también supo reponerse, y finalmente hoy en día es uno de los actores mejores pagados de Hollywood y tiene una vida equilibrada, ya, en comparación a la que tenía antes. Entonces, estamos hablando un poco de aquello, que siempre es posible reivindicarse y mejorar y sacar lo mejor de uno. Oye, nos vamos con la siguiente película, ¿no? Sí, vámonos inmediatamente con la siguiente película nomás y pasamos rápidamente de Por favor, señora María. Adelante. Oye, La Noche Buena es mi condena. El nombrecito, por favor. ¿Eh? La Noche Buena es mi condena. Aquí quiero contarte que es una comedia navideña dirigida por Roberto Santucci, brasileña. Se trata de una producción original de Netflix que se incorporó al catálogo el 3 de diciembre del año 2020. Yo me topé con ella así accidentalmente
pero está bastante buena, Miguel, porque bueno, como parte del contenido familiar es disfrutar la fiesta navideña. Esta es una gran película que hay que chequearla. Está en idioma original, sí, portugués, pero tienen la opción de dejarlo con subtítulo. Así que, o también al español. Bueno, es importante mencionar que es la primera cinta navideña que se produce 100% dentro de Brasil, del territorio brasileño, y que llega a Netflix. Si alguien odia la Navidad, aquí estamos hablando, oye, ¿quiénes vieron el Grinch? Bueno, esta película está como anillo al dedo. Si alguien odia la Navidad, es ese. Estamos hablando de Jorge, ¿eh? Es un hombre maduro que nunca ha sentido apego por las fiestas de fin de año. O sea, él le cargan, ¿eh? Por lo que hace todo lo posible por evitar las celebraciones, sobre todo si son familiares. Para su mala fortuna, se ve inserto en un ciclo navideño sin final cuando sufre una descarga eléctrica al hacer una reparación en la víspera de Pascua. A partir de ese momento, solo abrirá los ojos para darse cuenta que se encuentra en un festejo interminable de la Navidad. Imagínate cómo está sufriendo ese hombre si no le gustan estas fiestas de fin de año. La producción tiene un metraje, Miguel, de 100 minutos, pasadito de hora y media, y es el país de origen, es Brasil, y está dirigida por Roberto Santucci. Así que ahí hay una gran película también para disfrutar junto a la familia y a este Grinch moderno, este Grinch brasileño. Una gran película para reír de buena gana, Miguel. A tenerla en cuenta. Una pregunta, la familia. ¿Conoces Grinch o no? ¿Tú conoces a alguna persona que de verdad no le gusta? Bueno, yo creo que a lo mejor alguna persona que no le gusta la Navidad, alguna persona que a lo mejor pasó por algún momento delicado, perdió su ser querido, tal vez puede ser, pero no es que la odie. No sé si existirá alguien que realmente diga, no, que odio la Navidad porque no me gusta que den regalo, o porque nació el niño Dios. No sé, a mí nunca me ha tocado. No, mira, yo voy a ser muy honesto y muy sincero. Voy a hacer cuenta que estoy poniendo la mano en la Biblia, voy a decir la verdad y nada más que la verdad. No, mira, en casa hay dos fanáticos de la Navidad. Ya. Y no eres tú. Mamá. Voy con la verdad. Mamá e hijo mayor. Ya, okay. Los José Luis, que es mi hijo el Junior y quien habla, no somos tan apasionados por él. Ah, ya. Pero son, no somos pero tan no son encantados. Pero últimamente. No somos Grinch tampoco, claro. Pero estamos en el borde. Estamos en esa delgada línea. Hay una delgada línea. Hay una delgada línea. La película Delgada Línea Roja. Hay una delgada línea que te dice que tú odias la Navidad. Una cosa es que a lo mejor a ti no te llame la atención, no te guste mucho. Como que de repente alguien dijera, oye, estamos en modo mundial. No, hay que ver 22 gallos corriendo detrás de una pelota. Claro. Pero odio a los futbolistas. No, pero te digo, hay una diferencia. No, porque la Navidad no la odio. Era como que odiaba la Navidad. En la película de Grinch, claro, que hace Jim Carrey, el tipo, claro, odia porque él le hicieron bullying y todo el tema. Y él, claro, no, por eso lo odiaba. Y odiaba que la gente fuera feliz. Porque él no era feliz. Pero uno. Sí. En el caso de nosotros, sí, no, es que es mucha la gana de hacer arbolito y todas estas cosas, así que nosotros también lo hacemos los cuatro del arbolito y todo, pero así como en demasía, así como muy apasionado, no. Quien sí le gusta la Navidad es la Mali, mi Fox Terry, porque ella siempre está esperando su regalo. Ella le gusta, le gusta andar pero ahí. Pero igual la gente que está alrededor tuyo recibe regalo de JL o JL aparte también es manito de guagua. No, debo decir que mi pequeña es fanática por ese regalo. Ella le podía hacer regalo. Bueno, de hecho, en un tiempo le hacíamos mucho regalo a toda la familia, a todos, más de 40. Entonces, mi chica es de hacer regalo, de muchos regalos. No, estoy hablando de tu señora. Estoy hablando, dije, JL. Ah, yo. JL, ¿hace algún regalo? No. Yo soy de hacer regalo. A como a lo más cercano, esposa, hijos. Ah, no, pero mamá, pero hace regalo, por eso te digo. Tú le haces regalo a tu hijo, y a tu señora. Sí. Sí, es el chico. Sí, no, yo hago regalo, sí. No, y a la Mali también, por supuesto. Ahora. Oye, pero a lo que voy yo, no estoy. Pero sí, no sé si habrá gente, tú conoces, pero por eso te preguntaba si tú conocías a alguien que fuera así como tan cerrado. No, yo odio, no. Por lo menos yo no he tenido la suerte. Menos mal que no, yo creo que no. Yo creo que... Algo me pasaba a mí cuando estaba chico, por ejemplo, a mí cuando llegaba el año nuevo, a mí no me gustaba darle el abrazo a personas que ni conocía. Mi mamá decía, saluda a la tía, saluda al tío.
Ah, claro. Este viejo no lo he visto ni en pelea de perro. Entonces dicen, perdona que me sincere, es que ya estamos en el espíritu navideño. Ya estoy en el espíritu navideño. Entonces yo decía, esta vieja que viene. Entonces, hola tía, tenía que saludarla, por la hipocresía, ¿cachai? ¿No? Claro, que también está instaurada en esta Navidad. No por mí, porque ahora ya yo soy sincero. Pero pasaba que de repente uno decía, esta señora yo no la conozco. Saluda al tío, saluda a la tía. Entonces, o pasa. Esa cosa que no me gusta. Y antiguamente, acuérdate que se saludaba hasta el 31 de enero. Bo. Entonces, te topás el 10 de enero con alguien y te quería del abrazo igual. Y nuevo, claro. De repente a mí no me gustaba eso. Y había que hacerlo. Pero menos mal que esa tradición se acabó. Se acabó, sí. Menos mal. Adiós, gracias. Bueno, de hecho pasaba, yo cuando vivíamos nosotros acá en el sector de la Pedro Aguirre Cerda, donde en la casa de mi yaya, al lado, nosotros estábamos al lado de la casa de la yaya, de repente llegaban los vecinos, ¿ya? Y habían vecinos que, claro, venían y partían casa por casa. Estaban casa por casa dándole feliz año nuevo, oiga, vamos tomándole una champaña. Terminaban gateando al final. Colita de mono y saludar, y después se iba a la otra. Y tú veías la vecina que salía de la casa como, daba el abrazo a la casa a las 12 y llegaba de vuelta como a la 1:30 y después a su casa a la cena o cualquier cosa. Pero claro, antiguamente se saludaba, o de repente iban los amigos o las personas que uno conocía, la población, sí. Se iban de vacaciones a donde otros familiares, al sur o al norte, y volvían, como tú bien dices, sí. El día 5 de enero, y uno los veía así, ¡oh, feliz año nuevo! Y saludaban nuevamente ahí hasta el día, claro, hasta el 10 de enero. Pero bueno. Y nos faltaban los hipócritas que decían, ¡uy, en mi agenda tengo un regalo para ti, Miguel! ¿Ah? Ven acá que te voy a abrazar. Y claro. Pero a lo mejor no querían abrazarte. No, pero bueno, con el tema de la pandemia, como que paró un poquito el tema de los abrazos también. Ahora no sé si está por. Sí, de lo encuentro, entonces. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, JL, bueno. Oye, vámonos con la última, por favor, que el tiempo pasa rápidamente. Acuérdate, Miguel, que hace muy poco hablamos de Bala Perdida, esta película de cine francés. Claro. ¿Te acuerdas o no? De mucha acción. ¿Cómo lo voy a olvidar? Oye, quiero comentarte la parte 2, que está también siendo todo un éxito. En la pantalla de Netflix, en la exitosa cinta francesa de Netflix, donde Lino, recordemos, está empecinado en dar con el paradero de Areski, quiere cobrar venganza. En julio del año 2020, Netflix sorprendió a los seguidores de la acción con esta simple y efectiva Bala Perdida, que fue la que comentamos la semana pasada. La película francesa que se convirtió a horas de su estreno en favorita del público a nivel mundial, Miguel, ¿ya? La cual además marcó el debut en la dirección de un largometraje de Guillaume Perriet, quien hoy retoma la realización al streaming con la continuación de las aventuras de Lino. Estamos hablando que está siendo interpretado por Alban Lenoir. El mecánico de Marsella, al que en la primera cinta la policía local recluta para su habilidad para arreglar y manejar los automóviles, no sé si recuerdas, Miguel, viéndose envuelto con el narcotráfico y un oficial corrupto. Eso fue parte de lo que vimos en la 1. El mismo personaje que a 2 años de su primer encuentro con la audiencia retoma en esta secuela, donde vuelve a hacer gala de su impresionante destreza al volante y la modificación de los autos, que les pone unos parachoques y todo, los hace indestructibles o para destruir otros vehículos o para traspasar paredes. Acuérdate la primera película. Sí, pues. Bueno, han pasado 6 meses de lo que vimos en el final de la parte 1 y él solo tiene una idea, dar con el paradero del deshonesto Areski para vengar en el fondo a su hermano y también a su mentor que fueron muertos en la primera parte. Para lo que sería esencial entonces hablar con el cómplice de Areski, él también es un policía de nombre Marco, al que Lino había dejado esposado, pero escapó. Acuérdate que la primera estaba con la esposa puesta, pero escapó con la ayuda de alguien de su equipo. De ahí no se sabe más, el resto hay que verlo en esta producción, Miguel, que tiene 98 minutos de duración, no es larga, es fácil de digerir, es muy entretenida, tiene muchas persecuciones, producción año 2022, cine francés, así que por favor a darle una chequeada este fin de semana y así quedan con la 1 y la 2 al día. No, espectacular, buenísima la película esta, yo no lo pude ver, iba a comenzar a verla, tuve que, por tema de mi hija, cambiamos la película, al final pusimos Merlina, que también la recomendó la semana pasada JL, así que pero la voy a ver, creo que voy a ver la 1 y la 2, porque de verdad que es buenísimo, por lo menos la sinopsis, a aquellos que nos gusta la acción, el tema de que los tipos, aparte que los gallos se pegan tantos combos,
que si yo creo que a mí me llegara uno de esos, yo me tiro y me hago el muerto inmediatamente. ¿Estáis locos? Me voy a adelantar dos veces para que me siga pegando el jovencito de la película. No, olvídate. Yo creo que con uno de esos quedamos noqueados hasta despertamos como tres días después. Entonces, a mí me llama la atención. Yo, en caso mío también. Oye, Miguel, el paisaje realmente maravilloso, la fotografía sí, también. Bueno, autos de marca francesa, obvio, ¿no? Colocar autos gringos. Claro, Peugeot, Citroën, tiene cara ahí. Sí, están todos eso, así que a ver, quieren ver una buena película y que pase rapidito y que sea muy entretenida y amena, ahí está, Bala Perdida 2, y si no la ha visto, no ha visto ninguna, también en esta plataforma está la parte 1 que la conversamos la semana pasada. Sí, yo la vi en realidad, oye, buenísima, oye, un aplauso a JL como siempre, trayendo lo mejor del cine como cada día viernes para que usted pueda disfrutar, sobre todo en estas fechas con harto calorcito, usted se queda en la casa, prende el aire acondicionado si tiene, o si no el ventilador, si no abre la ventana nomás, y se pone a ver ahí las películas que recomienda, estas películas navideñas, algunas con algunos Grinch ahí que están en contra de la Navidad, y otras obviamente un poquito más de acción, así que aproveche, yo le recomiendo vea Mi Pobre Angelito, a mí me encanta ver Mi Pobre Angelito, siempre dejamos ahí como para los días por ahí, por el día 20, cuando ya se siente ya más la Navidad todavía, nosotros vemos Mi Pobre Angelito, de verdad que me trato de abrigar, me abrigo harto porque como la película es con nieve, entonces yo trato de, para sentirme como que estoy ahí junto a Macaulay Culkin. Que tanto que empieza a sentir frío, por favor. A ese nivel, oye, a ese nivel de empatía, claro. Estás como mi hijo, J.L. Silva Jr., 2.0, que al revés, por donde ve el Hombre Araña, ahí se queda pegado. Se ha visto no sé cuántas veces. Titanic, bueno, lo mismo. También se queda pegado. Bueno, a mí me pasa, ¿sabes con qué película o no? Y que de hecho el otro día a mí me dio risa porque salió justo al día que yo la vi, al día siguiente salió un meme. Volver al futuro. ¿Sabes que el otro día la estaban dando en la noche, como a las 12 de la noche? Terminó Volver al futuro 2. Y de repente dicen, a continuación, Volver al futuro 3. ¡No! ¡Qué terrible! Pero es que uno se queda pegado. Porque mañana voy a andar con la he visto 20.000 veces la película. Pero es como tan entretenida que uno dice, no, tengo que ver a Michael J. Fox ahí con la película. Así que, y el día siguiente sale el meme. Oye, pues salía el meme y decía un tipo, decía, hoy yo pensando que tengo que levantarme a las 5 de la mañana y salen con esto. Y mostraban ahí la película y salía, claro, el reloj abajo, eran la 1:30 de la mañana. Así que hay que verla nomás. Para que no tengas que trasnochar, Miguel, tengo la solución. ¿Cuál? Tengo el pack de Volver al Futuro y te lo puedo vender a un precio bastante módico. ¿Qué me dices tú? ¿Me cargas hacer negocios por televisión? Mira el Grinch, po. En vez de decir, mira Miguel, te tengo un regalo. Yo sé que mira, de marzo estuviste de cumpleaños, no es el regalo. Mi regalo es el siguiente. Yo me puedo poner de pie, voy y te muestro la carátula por la pantalla. para que veas que es original. Para que veas que es original. No, una edición de lujo por lo demás, Miguel. Son escasas, ¿eh? Y sería a precio de... Sí, de colección. Pero a precio huevo, ¿no? Sí, a precio huevo. Huevo es que el huevo está bien caro. Es el temor, claro. A mí el temor que me da que el huevo no estaba tan barato. Oye, JL, como cada día viernes, gracias por la semana completa de habernos acompañado durante la primera horita de cada mañana. De verdad, ojalá que pase un lindo fin de semana junto a su familia ahí. Igual, yo sé que mañana va a estar ahí trabajando también, así que con lo que de harto power nomás. Sí. Así que Dios me los bendiga, querida gente de Vida Aconcagua, si Dios quiere nos volvemos a rejuntar a ver las caritas, ¿cierto? El próximo lunes, ¿ya? El próximo lunes, la primera horita, de 10 a 11, así que tengan, pásenlo bien. Oye, si quieren que nos topemos por ahí, juntémonos en Clandestino Fest, voy a estar allá, voy a llegar como a las 3, 4 de la tarde, así que vivamos una tarde-noche entretenida. Y ahí nos sacamos una fotito y todo. ¿Les parece? Está bien. Ahí aproveche y aproveche nomás con JL. Ya, JL, que le vaya muy bien mañana ahí en Clandestino Fest. Nosotros vamos a estar también mañana junto a don Jorge López, acá en la Plaza de Armas de San Felipe, en la Plaza Cívica. A eso de las 7:30 de la tarde, haciendo esta, ¿cómo se llama? Entrega de lo que van a hacer a la comunidad de esta nueva carroza fúnebre. La bendición. Claro, la bendición y todas las cositas. Y como decía, la bendición, decía ahí nuestro amigo Kraber. Ya. Vamos a la pausa comercial y al regreso volvemos acá en Vivo con Cabo a través de la señal 13 de BTR. Chao, ojalá que le vaya bien. Chao. Desde el año 2003, el Centro Médico Sedent no ha dejado de crecer y modernizarse para ofrecer una excelente atención a todos los habitantes del Valle de la Aconcagua. La
la comodidad, seguridad y tecnología se han unido para ofrecer las especialidades de odontología, kinesiología, oftalmología, obstetricia, psicología y medicina general. Centro Médico Sedent. Agenda tu hora desde www.sedent.cl. Participa con nosotros en MUNI en tu barrio. La Municipalidad de Los Andes se acerca a tu barrio con los siguientes servicios de Dideco: Registro Social de Hogares, Gestión Territorial y Asistentes Sociales, SECPLAN, Seguridad Pública, Tránsito y nuestra Veterinaria Municipal. Atención con las siguientes fechas y lugares: jueves 17 de noviembre, Río Blanco y El Sauce; martes 22, Población Alto Aconcagua y Población Cristo Redentor; jueves 24, Plaza Centenario y Plaza Elige Vivir Sano en Barrio Oriente. Concluimos el martes 29 de noviembre en Plaza de Armas. Los horarios son de 10 de la mañana a 13 horas. Más información en las redes sociales de MUNI Los Andes. Oficina de Contabilidad Norma Contreras y Asociados. Ofrecemos asesorías contables, creación de empresas y certificados digitales, trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, balances y servicios variados de contabilidad. Nuestra dirección es Carlos Latorre 378, Población Aconcagua. Fono consultas más 569-6714-9943. ¿Ya le dio hambre esta mañana? No se preocupe, para eso está Donde Luchito. Sí, Donde Luchito, en el local 1, frente a la Plaza del Señorial. Acá va a poder encontrar los ricos pollos asados, eso que le gustan tanto a usted y a su familia. Además, tenemos para usted papas fritas. Ah, y los viernes, sábado y domingo, empanadas de pino y pollo queso. Realice su pedido al fono más 569-9330-5642. Más 569-9330-5642. Donde Luchito, en el local 1, frente a la Plaza del Cereal, donde están los pollos más ricos de Aconcagua. Bueno, ya estamos de regreso acá en Viva Aconcagua a través de la señal número 13 de BTR. Recuerde que estamos con un concurso. Hoy día se va a la 11 para dos personas de nuestros amigos de Mono Machete. ¿Qué tiene que hacer? Tan simple, mandarnos un mensajito al más 569-9429-0808, más 569-9429-0808, y va a estar participando. Tan simple como eso, díganos su nombre, su apellido y la comuna donde está, nos está viendo, y va a estar participando inmediatamente por esta 11 que va a tener que ir, sí, el día de hoy. Hoy día viernes, si usted quiere ganarse la 11, hoy día, si usted está en Los Andes, tiene que venir hacia San Felipe, ir hasta Mono Machete, eso no sé, 6 de la tarde, una hora que esté fresquita, 6 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde. Llega ahí a Traslavía número 7, lo va a esperar Segundo Pichincura y nuestra gran amiga Susana. Lo van a atender como rey o como reina. Van a preguntarle qué es lo que quiere servirse. Y usted dice, no sé, un lomito, un churrasco, un papapleto, un completo, una chorriana, bueno, lo que usted quiera. Usted va a poder elegir, obviamente, esa rica comida, estos ricos sándwiches que tiene nuestro amigo de Mono Machete. Así que aproveche, mándenos un mensaje. Recuerde, más 569-94-290808. Vamos a aprovechar el saludar. Acá nos habían escrito también don Luis Zúñiga. Hola, buenos días al matinal, feliz aniversario, que cumpla mucho más al aire. Felicidades en los saluda, dice acá, disculpen. Felicidades y los saluda don Luis de Villa El Carmen de San Felipe. Gracias, don Luis, por el saludito. Lo que pasa es que no lo publicitamos tanto, en realidad se me olvidó a mí. Estábamos de aniversario, pero bueno, la próxima semana le vamos a colgar más bombo y platillas, ¿ya? Y vamos a hacer el aniversario el viernes el siguiente. ¿Para qué? Para que no pasar sin pena ni gloria, porque imagínense, estamos aniversario del canal y se lo olvidó. Pero el día a día, lamentablemente. Ya, muchas gracias. Por acá también, Patricio Mejías. Hola, amigos del Marial. Muy buen programa. Los felicito como cada día, viéndolos desde acá, desde la comuna de San Esteban. De verdad, terrible lo que le pasó a la joven, ¿eh?, en la comuna de Los Andes. Debiese ser tratada esta persona debido a que tiene un desequilibrio mental. Saludos también, amigos. Felicidades en su aniversario. Deditos para arriba nos manda don Patricio Mejías. Por acá también, Paulina.
de los Andes. Saludos, amigos. Muy buen programa, como siempre, manteniéndonos informados de todo lo que ocurre y nos dan la posibilidad de entregar información, de poder opinar, disculpen, de poder opinar y darle de la información que ustedes dan. Así que gracias a nuestro amigo también, Paulina, de los Andes. Por acá también, bueno, Juani, saludito a Juani, que va a venir a buscar su regalito, que se lo quedamos debiendo, pero acá están los aritos, Juani. No se preocupe, los aritos de usted también. Nuestra amiga Adriana, la hija de Adriana también, pues se ganó la chaquetita, Orieta. Así que vamos a esperar a Orieta ahí a las 12:30 para que venga a buscar su chaquetita. La tenemos guardadita aquí, Orieta, para que usted se la ponga para el año nuevo o para la Navidad. No hay ningún problema. Janet Salvatierra, hola, buenos días. Yo quiero participar para la 11 de Mono Machete. Saludos, Janet Salvatierra. Peñalosa de San Felipe, y quiero mandarle un saludo a todos ustedes, que lo pasen muy bien. Mañana, felicidades en su aniversario también. Gracias, estimada amiga, pues se lo agradecemos de corazón. Gracias por verlos todos los días. Y hay gente que nos ve todos los días, de verdad. Todos los santos días, de verdad, le damos las gracias también. Nosotros vamos a hacer lo posible. Y por eso también queremos entregarle varias informaciones y también darle los regalitos. Así que recuerde que estamos con esta 11 para dos personas de nuestros amigos de Mono Machete. Mande mensaje al más 569-94-29-0808. Y el día de hoy se va a este sorteo y tiene que ir el día de hoy también al local a servírselo. Ahí entra la vía número 7, San Felipe. Y si no, puede llamar también al foro pedido, foro 342-3822-01, Mono Machete. Ya, ¿qué más? Les tengo una sorpresa. Mira, los voy a llevar hasta la comuna de Panquehue. Específicamente, no es muy lejos de San Felipe, es acá cerquita, es en el sector del cruce de la Escoria. ¿Quién no ha ido hacia la costa? ¿Quién no ha ido hacia Panquehue, hacia Catemo, Yayay, hacia Viña del Mar? Y se llega ahí a la línea férrea. Usted llega, ¿dónde está la línea férrea? ¿A dónde tiene que frenar? Sale San Felipe, mano derecha, pasa el Colegio Alemán, pasa el Cerro del Peñón y llega al Escorial. En la esquinita, justo en la esquinita, a mano izquierda, yendo de San Felipe hacia Panquehue, se va a topar con la Picá de Ivancito. ¿Qué es la Picá de Ivancito? Obviamente es un local comercial donde venden de todo lo que usted anda buscando en frutas y verduras, hasta algunas lamparitas también de sal del Himalaya. Oye, mira, desde el Himalaya hasta Panquehue, así de simple. Además también algunas plantitas para la señora, así que todo lo que usted quiera lo va a encontrar ahí en la Picá de Ivancito, ahí en el cruce Escorial. Miren, nosotros fuimos el día de ayer, hicimos una nota. A veces de repente nos molestaba un poquito el viento porque es un lugar muy fresquito también para ir a eso de las 6, 5 de la tarde, donde usted va a poder comprar todas las cosas que quiera para esta fiesta de Navidad y Año Nuevo también, y obviamente para toda la semana también. Pues ahí tiene hartas cositas, tomate, lechuguitas tenía, durazno, guindas y muchas cosas más. Así que mira, lo voy a invitar a ver esta nota para que de verdad se lo coloquen en su cabecita. Tan solo, yo sé, no sé si 1 o 2 kilómetros de San Felipe, cerquita, para que vayan a comprar ahí a la Picá de Ivancito. Los invito a ver. Oye, estamos... le voy a contar. Estamos acá en la comuna Panquehue, para la gente que no conoce, desde el Puente del Rey hacia el sector de Panquehue comienza la comuna Panquehue. Pues. Entonces acá estamos en el cruce, llamado el cruce del Escorial, donde está la línea del tren acá. Mira, pueden ver, acá está la línea del tren. Usted va a tener que hacer sí o sí parar y obviamente ver si viene el tren primero. Mire, y acá está el camino viejo al Escorial. Acá está la ruta troncal 601, ex-CH60. Un poquito de viento, ojalá que no interfiera mucho con el tema del audio. Y lo que vamos a hacer, les quiero presentar a un amigo que tiene un emprendimiento acá, que más que un emprendimiento, oye, yo entré recién, hicimos algunas imágenes acá, ahí nos saludan los amigos, y de verdad que hay un olor tan exquisito, olor a feria, olor a frutas de temporada, verdurita, todo lo que usted quiera ver acá. Mire, yo les voy a mostrar un poquito. Esta es la Picá de Ivancito. A ver, vamos a conocer a Iván, po. Sí, será. La Picá de Ivancito. ¿Cómo está, Iván? Un gusto de saludarlo. Bienvenido, ¿cómo están? Bien, pues, ¿y usted? Muy bien, gracias, acá estamos. Sí, oiga, la Picá de Ivancito. Aquí estamos, en la Picá de Ivancito, en el sector de Escorial. Estamos abiertos desde lunes a domingo, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Oiga, Iván, le voy a decir, oye, ¿qué trabajo mejor? Bajo un arbolito acá, fresquito, corre una brisa espectacular y aparte con el olor tan rico de las frutas y las verduras. Claro, todo lo de temporada, los mejores precios, la mejor fruta, la fruta más fresca. Acá encuentra por la Picá de Ivancito. Oye, ¿cuánto tiempo ya lleva la Picá de Ivancito acá? Nosotros acá ya estamos hace aproximadamente 3 meses ya ubicados en este local. Ya.
Pero dentro de la zona ya llevo aproximadamente 2 años trabajando y entregando un servicio a la comunidad de reparto y venta de verduras, así que todos ya nos conocen, tenemos muchos clientes. Eso le iba a preguntar, bueno, acá lleva 3 meses y acá en los 3 meses ya tiene, porque mucha gente transita por esta vía, que van desde Banquehue o hace Banquehue hacia San Felipe, me imagino que ya hay clientela que pasa, que le compra su producto, ¿no? Sí, tenemos mucha clientela, como le dijo, abastecemos a muchos locales acá, que son restaurantes, que son puntos de venta, de negocio. Entonces, como tenemos precios al por mayor y al detalle, muchos nos vienen a ver. Como le digo, ya tenemos bastante clientes y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Oiga, estaba viendo acá, a ver, no sé si me acompaña por acá, Iván, para que me vaya contando. Bueno, yo conocemos en realidad los nombres de la fruta y la verdura, pero para que igual nos vaya contando un poquito. Oiga, tomate, diferentes tipos de palta, durazno ahí con cervero tradicional. ¿Qué más podemos encontrar acá? Mire, acá nosotros tenemos todo el tomate que es de temporada, que ya es tomate limachino. Tenemos un arándano fresco que es de Curicó, tenemos fresas, tenemos frambuesa. Palta hash de la zona, que es madura, premadura y verde. Tenemos dulce del Cayota, también productores de acá de la zona. Durazno de variedad Calama, durazno nectarín. Tenemos mango, que es exportado desde Ecuador. Mire. Tenemos naranja, que también es de la zona, de productores de acá. Y la típica nuez, que también es de nuestra zona. La miel, que ya se ve mucho dentro de la temporada, la piña. Y bueno, zapallito, tenemos calabaza. Oiga, tiene altas cosas, estaba viendo acá. Oiga, contémosle un poquito a la gente que los arándanos son buenos para la salud. Pues. Exacto, por supuesto. Son antioxidantes. Super, correcto, súper saludable. Tomárselo en licuado o en un postre, acompañarlo con algún tipo de yogur, proteína, súper saludable, juguito. Así que, como le digo aquí, nos pueden venir a acompañar y tenemos hartas cositas para que vean. Tomatitos cherry. Ahí van algunos amigos, parece. Amigos, sí, tenemos hartos clientes. Oiga, acá tenemos también, oiga, la fruta de temporada, pues. Exacto, la cereza, las primeras cerezas de la temporada. Hay un stock súper grande, todos los días acá tenemos cerezas frescas, al igual que la frutilla, que también nosotros nos acompaña todos los días. Oye, sí, estaba viendo acá, oye, esta frutilla es grandecita. No, aquí frutilla, harta frutilla de calidad y grande, tenemos grande, harto porte, por tamaño, por kilo y así por caja. Le cuento, bueno, una infidencia el otro día, me dice, llego con una esta bandeja allá a la casa, oye, le hicimos chupeta. Ahí tenemos, entonces tenemos un, está muy buena, un cliente que, aquí, ¿ves? Recomendable a la gente, oiga, mallitas de limones, naranja. Exacto, también. De todo tenemos acá. Bueno, ahora dentro de la temporada se ve poco, está escaso, por eso son los precios un poco altos, pero siempre mantenemos de todo un poquito para que la gente pueda venir y llevarse de todo lo que anda buscando. Tenemos hasta huevito de gallina feliz, que le dicen. Entonces, súper sano, de aquí también, de la zona. Intentamos tener todo de la zona y aquí acompáñenme, podemos entrar. Vamos a entrar, pasemos por acá, vamos a entrar acá. Oiga, mire, ¿quién mejor venía a comprar esto? No me vamos a decir, no es como ir a un supermercado. Uno ve las cosas acá, natural, fresquito, el airecito también, el sector Escorial, muy bonito. Y tiene acá los verdes y vamos cambiando con los colores y los olores. Exacto, acá tenemos de todo un poquito, tenemos verdura fresca también que se va adquiriendo todos los días. Tenemos chirimoya, que también es un fruto de la temporada. Tenemos harto carbón, que también para las parrillas, para los asados de fin de semana, acompañado con un poco de aliño. Tenemos de todo un poquito. Oiga, tiene harta variedad, ¿eh? Mira, dentro de la variedad también tiene, por si acaso la señora se antoja con una plantita, tiene hasta, no es una palmera, ¿qué es lo que está ahí? Es un palito de agua, normalmente tenemos palitos de agua, hortensia. Tenemos albahaca también en matita, frutillas en matita. Entonces tenemos igual hartas cositas para que las clientas, nuestras caseras, se vengan acá y a entretener y elijan sus cositas. Y también que tenemos nuestro sistema de yapa, que le llamamos nosotros, que cada casero que venga para acá se lleva un regalo. ¡Ah, entonces bien! No hay nadie que venga y no se lleve un regalo. Tú sabes que cuando realmente un cliente se va feliz, vuelve feliz, pues. Exacto, esa es la idea, mantener a nuestros clientes y atenderlos, hacerle hartos cariños. Oiga, estaba viendo, bueno, estamos llegando casi, estamos en el mes de diciembre ya, por la Navidad. Correcto. ¿Hay algunos regalitos? Aparte de las cosas, oiga, estaba viendo esa lamparita, para que me cuente un poquito, que ustedes tienen algunas cosas traídas desde los Himalayas, porque de los Himalayas hasta el Valle Aconcagua, ¿no? Exacto, acá tenemos nuestras lámparas de sal del Himalaya, entonces también nosotros las comercializamos. Por este momento tenemos esta en muestra acá, pero tenemos su stock por pedido, se pueden hacer, que esa tiene un costo de 25 mil pesos. Oiga, muy bonito el regalo, imagínense llegar a la casa de, no sé, por el caballero que quiere convencer a la suegra,
al suegro y diga, oiga, de los Himalayas te traje una cosa novedosa y una lamparita bonita, pues, oiga. Claro. Oye, el otro tema que mencionaba también, contaban con estas como, no sé si se llaman planchas de sal para colgar arriba de la parrilla y empezar a asar el asado, exacto, ¿no? Exacto, también se puede. Tenemos nosotros nuestras tablas de picar, ¿ya? Que ahí uno puede adobar la carne, ir cortándola. Y al momento de irla cortando, ya queda con su sal precisa, una sal natural, como le digo, sal del Himalaya. Así que. ¿Quién ha probado una sal del Himalaya? Nadie, pues. ¿Quién se ha. Nadie, yo creo que se da ese gustito. Acá, pero acá, en la picada de Ivancito lo puedes encontrar. Sí, pues. Aquí nosotros todo por pedido, así que tienen que venir a vernos nomás. Hola, amigo. Oye, va a salta gente por acá. Oye, mira, sí. Vamos a mostrar acá, me voy a venirme por aquí, porque, claro, la cebollita. Cebollines, ajito, oiga, acá el ajo, espectacular también se ve acá, papitas también, y bueno, y usted mencionaba acá, están los huevitos, por los huevitos claro. De acá de Banquehue. Son de acá de la zona, es de Gallina Feliz, le compramos a una persona que ella tiene su propio plantel avícola, y es natural, pues, y sano y fresco, que eso es lo que más nos buscamos nosotros, que tener productos frescos, para que la gente llegue y consuma su producto feliz y llegue a la casa y pueda. Oiga, ¿y que los clientes vuelven o no? Sí, tenemos muchos clientes que vuelven y que echamos la talla y que ya nos conocen, que nos tenemos apoyo. Se pueden parar allá afuera, descansar sí, un ratito, exacto. Fresquito, oiga. Sí, exacto. Y muy pronto vamos a tener un sistema de mote con huesillo. Vamos a tener afuera unas mesitas, sus sillitas para que puedan venir a descansar. Para que este sea como el punto ideal. Esta va a ser la picada del sabor también, ¿eh? Oiga, Iván, oiga, cuéntenos, a la gente que lo está viendo, a lo mejor son de San Felipe, y dicen, oye, ¿cómo me arranco para allá? ¿Formas de pago? ¿Efectivo solamente o hay alguna otra forma tenemos también? Tenemos todas las formas de pago. Ah, ya. Tenemos con tarjeta, recompra, Visa. Bueno, aquí mi polera. Mira, ahí está la vida, está todo. Tenemos nuestras redes sociales, también TikTok, que grabamos hartos videos. Oye, y cuéntenos, ya cuáles son las redes sociales. Mira, aquí tenemos, véala. A ver, ¿dónde está? El Facebook, Iván Osvaldo Riquelme Chávez. Vamos por acá, por el Instagram, la.picada.de.ivancito. El TikTok es @lapicadaivancito. Y ahí está el teléfono, el +569-8514-6895. Así que... Ahora estamos implementando el sistema de delivery dentro del Valle de Aconcagua. Así que con todos esos datos ustedes nos pueden hablar. Estoy subiendo videos, viendo nuestra mercadería, actualizando la página todos los días. Y como le digo, repartiendo dentro de la zona de Aconcagua. Claro que eso viene con... ¿Hasta dónde llegamos más o menos? Nosotros nos vemos como canal en todo el Valle de Aconcagua. Así que por eso le voy a decir, hay gente que me puede estar mirando de San Esteban y va a decir, sí, oiga, ¿vendrán a San Esteban o no? Sí, llegamos a San Esteban. Llegamos a todo el Valle de Aconcagua, como le digo. Siempre y cuando pues, tienen que tener un poco de paciencia. Sí. Nosotros más que nada repartimos de las 12 en adelante. Eso es nuestro horario de... No, pero la gente que se puede organizar de un día para otro, ¿no? Ya, que le diga, oiga, Ivancito, ¿sabe qué? Queremos que nos traigan unas lechuguitas, esta cosita acá. Venga mañana mejor. Y así ya sabe la señora que tiene que esperar, para que no esté esperándola ahí para tirar la cebolla a la cazuela. Nosotros, y nosotros nos agendamos la visita y le llevamos todas las cosas que nuestra clienta o cliente quiera a la puerta de su casa. Perfecto. Oiga, Iván, ya pues hágale la invitación a la gente que para que venga la pica de Ivancito acá. En el cruce de la escuela, mira, ahí están pasando los autos por acá. Tienen que frenar sí o sí, y eso es algo bueno, porque van a ver ahí al tiro en local, así no se pueden perder. Es la línea, es la única cruce de esta línea de tren por la ruta, pues, porque la otra no, la otra es el ingreso a San Felipe, pero no, es la que va hacia Banquehue. Exacto. Acá la invitación, pues, Iván. Bueno, invitamos a todas las caseritas y los caseritos acá al cruce de Banquehue, Escorial. Estamos ubicados desde las 8 de la mañana, como les contaba. Los esperamos, tenemos todo fresco, todo bonito, las mejores frutas, las mejores verduras de la zona y de afuera. Podemos llegar acá, como les decía usted, desde San Felipe. Nos encontramos justo en el cruce donde está la línea del tren. Estamos ubicados, va a encontrar un hermoso local que los vamos a estar esperando con la mejor atención. Tenemos gente que nos ayuda, colaboradores que son súper agradables, se le ayuda todo, se le carga todo, pues le damos con bolsita. Así que no se preocupen con nada, traigan todas sus buenas vibras nomás, y acá los vamos a atender con mucho cariño. Oye, ya aprovecho, ¿no? Si de verdad, yo acá siento el olor de verdad de las frutas, las verduras que tiene acá Iván. Oiga, gracias Iván, no lo vamos a dejar de trabajar tranquilo, porque ahí vienen llegando algunos clientes que compran también en la sucursal de al frente también. Así que usted puede comprar de todos lados, ya. Nos vemos, Iván, que le vaya bien. Nosotros nos vamos a despedir, vamos a mostrar acá un poquito afuera para que volvamos a mostrar acá por la ruta 60CH. Aquí está el cruce del Escorial, ahí está el camino viejo del Escorial para que la gente lo vaya conociendo. Acá viene la gente de San Felipe y usted va a parar acá por la picada de Ivancito. Oiga, no se la puede perder acá, venir a disfrutar de las cosas ricas
que tiene la vida. Pues así hay una canción que dice así, pues, disfrutar las cosas ricas que tiene la vida. Así que vengan la picada de acá, pues, en el cruce del Escorial. Oye, espectacular ahí la picada de Ivancito. Ahí, recuerda, ahí está en pantalla el número de teléfono, el más 569-8514-6895 en el cruce del Escorial. Esto es la comuna Panquehue, porque algunos dicen, oye, pero sí, San Felipe. No. Panquehue comienza, usted sale del Puente del Rey, dobla hacia el Colegio Alemán y ahí comienza inmediatamente la comuna de Panquehue. Ya entonces, y está, ¿cuánto? Menos de cinco minutos de San Felipe, así que para que usted vaya a comprar las cositas ahí a la picada de Ivancito. Aparte que el clima ahí es agradable, porque justo ahí como que hay como un quiebre en los cerros y eso provoca como una puertecita, así como una ventanita para que llegue una brisa tan agradable durante las tardes, así que para que aprovechen. Y usted también, si va a ir de vacaciones de repente a la costa, aproveche y va a salir por ahí, pues ahí se estaciona, se carga su mercadería en frutas y verduras, tiene una gran cantidad y aparte de primera, y usted obviamente la coloca ahí y se va de rumbo a Viña del Mar o al Paraíso, o si va acá más cerquita, va a Las Pozas, no va a los balnearios que hay acá en Panquehue, pase por ahí por la picada de Ivancito, va a poder disfrutar. Oye, y me contaba de que próximamente van a tener lo más probable mote con huesillos y para cambiar el calor, estas altas temperaturas que tenemos acá en el Valle del Aconcagua. Así que la picada le damos la bienvenida, porque nuestro auspiciador ya desde el día lunes va a comenzar a salir en nuestro canal lo más probable el spot de la picada de Ivancito. Así que gracias a Iván por darnos la posibilidad de poder mostrar sus productos de primera calidad. Ya. Oye, son las 11 de la mañana con 29, tenemos que ir a la pausa comercial acá en Viva Aconcagua. Antes les voy a comentar lo siguiente, déjenme colocar acá por favor la pausa. Sí, antes les voy a contar que, según lo que nos reporta el Ministerio de Salud, sobre el tema del COVID-19, están informando que 4.274 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 4.274 nuevos casos durante las últimas 24 horas a nivel nacional, y se informa de 26 personas lamentablemente que fallecieron, que perdieron la vida debido al COVID-19 en todo nuestro país. Así que es lamentable esa información. Y antes también acá tenemos algunos saluditos. La señora Ana Vilche nos dice, estamos de aniversario. Un abrazo grande para ustedes en este aniversario. Felicidades al matinal y único. Dice, gracias, estimada amiga Ana Vilche. Bueno, en realidad sí, estamos aniversario, pero le vamos a celebrar la próxima semana. Ahí vamos a lograr la franja la próxima semana para que la gente nos pueda mandar mensajitos también. Aquí me mandan una información. Ya, coloquemos al tiro porque si no se nos va a pasar. Capaz que se nos olvide y nos pidieron por favor poder mostrar esta información. Una información de extrema urgencia, y aquí nos llega la información, dice nuestra amiga, dice, él es mi marido, se llama Elizardo Carvajal Correa, está desaparecido desde el día jueves 24 de noviembre, la última vez que fue visto fue a las 5 de la madrugada en el sector de la Alameda Chacabuco, entre Portus y Calle Coimas, esto en la comuna San Felipe. La estatura de él es de 1.65, ojos color pardo, con textura delgada, dice, él tiene pelo liso, canoso. Para ese día vestía polera negra con un logotipo blanco al lado derecho, shorts de jeans, un jockey negro, zapatillas negras y un bolso tirante cruzado negro. Como familia estamos desesperados en su búsqueda sin resultados aún. Cualquier información, comunicarse con su señora Andrea Vergara al teléfono más 569-9404-49110. Más 569-40-64-91-10. Ahí sí. Por último, se contactan al WhatsApp de nuestro canal y nosotros le entregamos la información. Así que si usted ha visto a este caballero que está viendo en pantalla, que ya ha desaparecido ya desde el 24 de noviembre, él es don Elizardo Carvajal Correa. Así que su familia lo busca desesperadamente. Fue visto el día 24 de noviembre por última vez acá en el sector céntrico de la comuna de San Felipe. Usted lo ha visto, lo reconoce, siente que a lo mejor se parece a alguien. Por último, dé la información ahí a la familia para que ellos puedan obviamente iniciar su búsqueda, porque están de verdad bastante acongojados, bastante preocupados por la desaparición de este señor acá en la comuna de San Felipe, don Elizardo Carvajal. Ya. Con esta información, ojalá que la familia, bueno, sobre todo en esta época, estamos hablando del tema de la unidad familiar, estamos hablando del tema de la Navidad, así que esperamos obviamente que esta familia logre reencontrarse con esta persona, que no sabemos cuál fue el motivo, sabemos que está desaparecido, no sabemos si fue por su propia voluntad o no, pero ojalá que puedan reencontrarse los próximos días, ojalá las próximas horas con su familia y puedan pasar una fiesta de fin de año, obviamente, en familia y todo bien, porque de verdad que ellos están sufriendo hoy en día, sobre todo su señora esposa. Ya, pausa comercial y volvemos con más acá en Viva Aconcagua. Todavía nos queda una horita de programa, pues, acá a través de la señal 13 de BTR y a través de nuestra página web www.frecuencia7tv.cl. Pausa y volvemos. Hey.
nosotros desde el momento que recibimos la llamada no dejamos libre al solicitante hasta que nos llega la ambulancia al lugar. Nosotros somos quienes les entregamos los consejos para que las personas cuando están en este tipo de emergencias, una vez que llega la ambulancia al lugar, se le esté dando la mejor atención posible, se le esté ayudando al máximo posible al paciente para que él pueda tener una vida, pueda extender su tiempo de vida. Me gustaría que la gente entendiera que nosotros los tratamos de ayudar con lo máximo que tenemos, con la mayor cantidad de posibilidades que tenemos de ayudarlo. Por consiguiente, estas preguntas que nosotros hacemos, mientras la gente más nos responda, mejor lo podemos ayudar. Porque muchas veces depende de ellos, de las personas que están en el lugar, ayudarnos a salvar vidas. ¿Anda en busca de una asadera para su quincho, una parrilla para un rico asado o un horno para sus empanadas? Pues no busque más. En Aconcagua está La Tita, la hojalatería. Realizamos estructuras metálicas y fabricación de todo tipo de trabajos en hojalatería. Búsquenos en nuestras redes sociales, Instagram, hojalatería.latita, en Facebook, La Tita, la hojalatería, o llámenos a nuestro fono WhatsApp, más 569-4913-4531, o al más 569-5890-9096. La Tita, la hojalatería de Aconcagua. Participa con nosotros en MUNI en tu barrio. La Municipalidad de los Andes se acerca a tu barrio con los siguientes servicios de DIDECO: Registro Social de Hogares, Gestión Territorial y Asistentes Sociales, SECPLAN, Seguridad Pública, Tránsito y nuestra Veterinaria Municipal. Atención con las siguientes fechas y lugares: jueves 17 de noviembre, Río Blanco y El Sauce; martes 22, Población Alto Aconcagua y Población Cristo Redentor; jueves 24, Plaza Centenario y Plaza Elige Vivir Sano en Barrio Oriente. Concluimos el martes 29 de noviembre en Plaza de Armas. Los horarios son de 10 de la mañana a 13 horas. Más información en las redes sociales de MUNI Los Andes. Bueno, estamos de regreso acá en Viva Aconcagua a través de la señal número 13 de BTR. Recuerde que estamos con el concurso de nuestros amigos de Mono Machete. Mándenos un mensajito al más 569-94-290808 y va a estar participando, obviamente, por estas 11 separadas personas que regalan nuestros amigos de Mono Machete. Usted va a poder disfrutar ahí una rica chorrellana, un lomito, un completo, un churrasco, un papableto. Bueno, toda la variedad que tienen ahí en sándwich, usted va a poder elegir el que más le guste y va a disfrutarlo ahí junto a un acompañante. Usted puede ir con su mamá, su papá, su tío, el abuelito, el pololo, la polola, con quien quiera que lo acompañe para poder disfrutarlo ahí con otra persona y obviamente degustar las exquisiteces que tienen nuestros amigos de Mono Machete, que están ubicados ahí en Traslaviña, sector número 7 entre Artemos y Fuentes y la avenida Chacabuco. Recuerde, fono delivery 342-3822-01. Mono Machete, la sabrosura está en tu paladar. Oye, buena, mira, ahí tenemos buen eslogan. La sabrosura está en tu paladar, o lo vas a encontrar en tu paladar. Mira, estamos buscando el slogan ahí para nuestros amigos de Mono Machete. Ya, vamos a llamar a Don. A ver, me están llamando por teléfono, pero voy a devolver de ahí el llamado, por favor. A la gente que me está llamando por teléfono, yo devuelvo el llamado, por favor, porque voy a llamar ahora a Don Jorge López, gerente general de Funeraria López, que vamos a hablar con él sobre todo este tema de esta actividad que se va a realizar mañana, una importante actividad que se va a realizar acá en nuestra comuna de San Felipe. ¿Cómo está, Don Jorge? Muy buenos días. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Gusto en saludarte, buen día al Valle de la Aconcagua, saludos a toda la gente que está viendo el matinal. Oiga, Don Jorge, me imagino... Funerales López. Sí, pues, usted el otro día nos mencionaba que el día martes más o menos estaba ansioso. Me imagino que ya día viernes la ansiedad va aumentando, ¿no? Oye, mira, vamos a aprovechar las pantallas del matinal del Valle de la Aconcagua, que sé que lo ve mucha gente. En este momento estoy acompañado por un gran personaje que llegó hoy día en la mañana, don
Heriberto Gil, Beto Gil, el gran orador mexicano que se encuentra ya acá en Chile. Aquí estoy con él y va un saludito para San Felipe. Por favor, pues colóquelo acá en el teléfono nomás. ¿Cómo está? Hola. Hola, soy Beto Gil de México. ¿Cómo está, don Beto? Acabamos de llegar para el magno evento de la presentación de la espectacular carroza, donde mañana haremos una ceremonia especial para este gran evento y daremos la conferencia homenaje a la silla vacía en Navidad. Algo sumamente emotivo y novedoso que se presenta desde México para el mundo por primera vez aquí en Chile. Oiga, don Beto, primero, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Estuvo bien o no el viaje? ¿Cómo estuvo la llegada acá a nuestro país? Excelente, todo ha sido excelente desde que llegué, las atenciones que he tenido, todo excelente, gracias. Oiga, ya, entonces ya, ahora cuéntenos un poquito, más o menos para que la gente sepa, usted hablaba algo de la silla vacía. ¿Qué significa eso? Primera vez que lo vamos a ver acá en nuestro país. Yo doy conferencias en todo el mundo, soy un celebrador de homenajes de vida. ¿Ya? Que es un celebrador de homenajes de vida, las personas que han perdido un ser querido, yo hago un ritual, una ceremonia para rendir un tributo a ese ser extraordinario que está en la gloria de Dios. Y lo que voy a presentar mañana en la conferencia es precisamente el ritual de cómo en 10 pasos rendirle tributo nosotros a nuestro ser querido para esta Navidad, que esa silla vacía no sea solamente dolorosa, sino más bien sea algo nostálgico y rendir un tributo honrando el legado de vida del ser que ya no está. Es algo emotivo y que va a gustar mucho, si Dios quiere, mañana en la presentación de este magno evento. Oiga, ¿sabe qué? Yo, hay una de las cosas que yo que me gusta de las personas, sobre todo de la, ¿cómo se podría decir? De la idiosincrasia del pueblo mexicano, es que recuerdan con mucho cariño a sus seres que partieron de esta tierra, que creen obviamente en el más allá, creen que está allá en otro lugar donde obviamente están felices y lo están viendo. Ustedes siempre tienen ese arraigo con esas personas, ¿no es verdad? Así es, de hecho yo hace rato comentaba con un familiar de aquí de Jorge, que cuando uno fallece, fallece el cuerpo físico, pero el alma se divide en dos. Uno se va a rendir cuentas al Creador, a la gloria de Dios, y el otro se convierte en un guía espiritual que está celebrando con nosotros la vida y nos apoya para que en momentos difíciles podamos salir adelante. Y es la creencia que tenemos allá en México y algo que se vive intensamente. De ahí como la película Coco, etcétera, es claro. Algo real la celebración que hacemos de la muerte. Sí, de hecho, así nosotros nos hemos ido enterando y ojalá que la gente acá en Chile también lo tome esa misma conciencia de pensar de que yo siempre he dicho, hasta que uno no se olvida de ese ser querido, obviamente uno siempre va a estar en el recuerdo y lo va a tener vivo. Y claro, y esta silla vacía significa que él sigue ahí, pues está ahí presente con nosotros, obviamente a pesar de que tenemos estas festividades, claro que uno quisiera estar ahí, pero bueno, la vida es así, pues uno cuando nace, lo único que tiene seguro es que algún día va a tener que partir de esta tierra, pero esperemos que mañana le vaya excelentemente bien y bueno, le damos la bienvenida, yo quiero que se la dan ahí don Jorge con toda la gente de Funeral López, le ha dado más que la bienvenida también, así que nosotros también le damos la bienvenida y esperamos ahí conocerlo mañana, pues ahí para hacerle una entrevista también ahí en vivo, porque vamos a estar presentes también nosotros a esa hora ahí en la Plaza Cívica de San Felipe. Con mucho gusto, mi amigo, será un placer, un honor. Desde México, acá venimos especialmente para el evento de Jorge y a conocer nuevos amigos. Estoy a tus órdenes. Un placer y felicidades por tu programa. Gracias, que le vaya muy bien. Cuídese y nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Ahí está, oiga, este amigo mexicano que viene acá, este orador muy conocido allá en México y que obviamente también viene a apoyar también acá a don Jorge López para hacer la presentación de esta nueva carroza, pues, don Jorge, ¿no? Sí, Miguelito, no puedo estar más orgulloso, con mucha humildad siempre, dándole gracias a Dios, nuestro Creador, que todo lo que pasa en esta empresa o lo que pasa en mi vida es gracias a Dios, Él siempre está presente. Cada día hay que darle gracias al Creador y a todo el público de San Felipe. Usted sabe que yo me pertenezco al público, todo lo que está acá es del Valle de la Aconcagua. Yo no soy dueño de nada, creo que solamente soy dueño del despertar y el caminar diario. Así que mañana es un homenaje al pueblo de San Felipe, eso que quede claro, mañana es un homenaje al pueblo de San Felipe, donde públicamente le vamos a dar las gracias y también le vamos a hacer entrega de la carroza, porque la carroza es del pueblo de San Felipe. Oiga. Es de todo el Valle de la Aconcagua, esto lo han hecho ustedes. Don cada Jorge. Persona que cada día entra a la funeraria a contratar nuestros servicios son los dueños de esta empresa, son los que han creado y los que han apoyado. Y me ha ayudado a llegar a esta instancia, Miguelito. Sí, don Jorge. Oiga, es que eso también, como usted lo dice, esto, yo le decía el otro día, responsabilidad social.
aquí hay algunas empresas que les falta un poquito, hay otras empresas que les sobra, como ustedes también. Tener esa responsabilidad, pensar en la persona, en que darle un mejor servicio, y sobre todo en el caso de ustedes que están en un momento que es tan complicado para una persona, porque cuando se le va el ser querido, necesita mucho tino, mucha piel. Y eso lo tienen, obviamente, sus trabajadores. De hecho, nosotros, la otra vez se lo mencionaba, cuando falleció mi suegra, ustedes hicieron el servicio, tuvimos que llevarla a Santiago, y de verdad que fue un servicio excelente, y de verdad que la gente que llegó a donde estaba ella fue muy cercana, y de verdad que se hacía sentir de que esto era como parte de la familia también. A ese nivel llega Funeral López, don Jorge. Muchas gracias, Miguelito. Yo creo que mañana va a ser el cumpleaños de San Felipe, el cumpleaños de Funeral López, donde nos vamos a reunir para darnos la mano, para dar las gracias, para entregarle esta hermosa carroza, y espero que mañana ahí ven a todas las familias que hemos estado invitando para darle un homenaje, como dice Beto Gil, ahí a la silla vacía en esta Navidad. Va a ser una ceremonia muy linda en la cual va a estar enfocada en el pueblo y en el Valle de San Felipe, donde le vamos a rendir tributo y agradecer a la familia y hacerle un bonito homenaje a los que ya partieron. Don Jorge, horario, ¿ya tiene el horario listo ya o no? 19:30 más o menos. 17 horas. Ah, más temprano. No, perdón. 19 horas, me confundí. A las 7 de la tarde, 19 horas mañana ahí en la Plaza Cívica. Perfecto. Ya, ahí nos vamos a juntar, nos vamos a reunir y vamos a hacer una ceremonia bien, bien linda, emotiva, para poder empezar ya con la fiesta de Navidad y hacerle un homenaje a los que ya partieron. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. Yo sé que a lo mejor no todo el mundo va a poder llegar, porque hay gente que a lo mejor de otras comunas que les cuesta, pero van a poder ver ahí la actividad. Y además la vamos a estar el día lunes también. Pues. Miguelito, a lo que nos convoca, tenemos los premiados ya, tenemos a la gente que vamos a invitar a la cena de gala o a la cena contenida formal, para que no se complique la gente que va a ir. Perfecto, sí, acá me llegó acá, yo tengo la señora Rosa Parra, es la persona ganadora, don Jorge, que va a poder ir a disfrutar de esta cena de gala que van a realizar acá en pleno centro de San Felipe. Oye, a ver, no me diga, la Rosita Parra, la de Quera Herrera. Exactamente, pues, ella tiene que ser. Mira, felicidades, Rosita, es un gran personaje que nos ha acompañado, nos ha apoyado, que cree en Funeral López. Ha sido una fiel de Funerales López, del que habla acá Jorge López. La quiero mucho, esta mujer. Rosita Parra, te vamos a contactar para que nos acompañes mañana en la noche en el evento que tenemos en la Plaza Cívica, y obviamente que estás invitada a la cena que tenemos ahí en el Hotel San Felipe. ¿Quién más tenemos? Porque vamos a invitar a tres personas del público, sí, con su... Estoy buscando acá la nuestra amiga, déjeme acá, acá está nuestra amiga Janet Salvatierra también, es la ganadora también, ella nos envió también su fotito con dándole me gusta a, obviamente, a Funeral López, a su fanpage, así que también nuestra amiga Janet Salvatierra va a poder ir ahí junto a un acompañante a disfrutar de esta festividad que vamos a tener el día de mañana. Y no va a faltar alguien, todavía no tenemos el nombre, la señora María acá no me lo estaba buscando, no sé si más ratito, por último, yo lo digo antes de finalizar y se lo hago llegar durante el día, don Jorge, ¿le parece? Perfecto, felicitaciones ahí a los que ya tenemos de ganadores invitados a esta cena, no vamos a decir cena de gala, sino que, bueno, la cena de gala que tenemos posteriormente después del evento ahí en el Hotel San Felipe, donde van a haber muchos invitados, y espero tener la compañía del pueblo de San Felipe. Ya, pues. Mi querido Miguel, muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana. Ya estamos en diciembre, ya estamos a puerta de una fecha muy especial, que es la Navidad y fin de año, donde nos vamos a reunir todos en familia, y es el momento, como dijo mi querido amigo Beto Gil, gran orador internacional, muy conocido en el mundo, vamos a tener el homenaje al sillón vacío. Va a ser una linda ceremonia donde vamos a homenajear, ¿sí? A todos nuestros deudos que ya partieron, a todos nuestros fallecidos, le vamos a hacer un lindo homenaje. Mi querido amigo ha venido desde México para compartir con todo el pueblo de San Felipe, con todo el Valle de Aconcagua. Así que invitamos a todos los familiares, los que han contratado acá en Funerales López, para hacer un lindo homenaje a los que ya partieron. Oiga, sí. Así que los espero mañana a las 19 horas en la Plaza Cívica. Ahí nos vamos a reunir, nos vamos a saludar y vamos a compartir una linda ceremonia en la cual el actor principal van a ser los que ya partieron, y darle un lindo homenaje junto a mi gran amigo Beto Gil. Esa es la idea. Obviamente, ¿no?, que vienen más invitados, pero ahí mañana nos vamos a ver. Viene Paul Vázquez Acuña, tenemos gente de Roser que viene de Estados Unidos, grandes personajes de Chile, tenemos hartos colegas que nos van a acompañar también, van a venir a disfrutar de la ceremonia y también a conocer la nueva Cali, la Cálida, que no
No olvidemos que en la presentación y entrega bendición de la Cadillac CT6, la carroza más impresionante del mundo. Mire, única. Única en el mundo, y eso está acá, está en el Valle de Aconcagua, es de la trae Funeraria López para el Valle de la Aconcagua. Don Jorge. Y es de San Felipe, mi querido amigo. Que le vaya muy bien y nos vemos mañana. Bajar la ansiedad nomás, a tomar fuerza porque todo va a salir perfectamente bien. Listo, mi querido Miguelito, un abrazo grande. Gracias por toda la cobertura y el apoyo que ha tenido con este humilde servidor, como así con Funeraria López, ya son varios años de apoyo. Te lo agradezco públicamente, lo felicito por el programa y por lo que haces por el Valle de la Aconcagua y por toda la gente de nuestra ciudad. Muchas gracias. Ya pues, cuídese. Nos vemos. Saludos a toda la gente allá. Saludos a don Beto también. Chao, chao. Esté bien. Ahí está gerente general de Funerales López, don Jorge López, con este contacto telefónico. Recuerde, mañana a las 19 horas en la Plaza Cívica de San Felipe, no se puede perder esta posibilidad de ir a pasar un momento agradable. Primero, porque darle la bienvenida a esta carroza nueva, una Cadillac, no me acuerdo el modelo bien, pero la Cadillac es única en el mundo. No hay otra carroza Cadillac que se haya fabricado y la trae Funerales López. Después también van a estar este reconocimiento a aquellas personas que partieron, y don Beto Gil, quien este orador mexicano, que ellos saben muy bien de cómo se sienten las personas cuando fallecen, porque la idiosincrasia mexicana tiene esa capacidad para despedir a sus seres queridos, pero para recordarlos siempre. De hecho, uno puede ver la película Coco, pues si usted vio la película Coco, ahí están las fotitos puestas de los seres queridos que partieron, cada día de los muertos, y ellos ponen la velita, los recuerdan y no los mandan, como se dice, al patio de los olvidados, porque mientras una persona que ya partió está en el corazón de nosotros, está en nuestra memoria, nunca va a morir. Así que mañana todos invitados, 19 horas en punto, ahí pues, en la Plaza Cívica de San Felipe. Vamos a estar nosotros también transmitiendo a través de nuestro Facebook Live, Frecuencia 7 Digital. Ya, bien por don Jorge, bien por don Beto, que está el obrador que aparecía ahí en pantalla. Pues sí, pues, desde México, desde Norteamérica, directamente acá al Valle del Aconcagua. Oye, acá nos siguen escribiendo. Oye, gracias a toda la gente que participó también, que nos mandaron mensajitos. A ver, déjenme ver qué es lo que tengo por... ¡Ah, ya! Bueno, nos vamos a ir de este evento a otro evento, porque también recuerde que en la comuna de Santa María vamos a estar junto a nuestros amigos de la Feria de Emprendedores, pues claro, ahí en la explanada del Rincón Clandestino. Estuvo JL allá por reporteando y le vamos a entregar esta información que nos trae JL para que mañana sábado perfectamente pueda ir al Rincón Clandestino y después se viene acá a la Plaza Cívica donde nuestros amigos de Funerales López. Vamos a esta nota y volvemos. En vivo en directo, sí, vamos a volver, denme un segundito que nos quedamos sin el audio. Acá está el número 90, hay que activarlo nuevamente el audio, vamos a activarlo acá. Deme, eso pasa cuando uno está en vivo en directo, ahí sí, ya, vamos con la nota. Ahora sí que preparó J.L. Silva de la explanada del Rincón Clandestino con esta actividad que se va a realizar mañana sábado ahí en la comuna de Santa María. Este día sábado 3 de diciembre tenemos un gran evento, el evento más grande del Valle de Aconcagua que se va a realizar antes de terminar el año. Ese día tenemos grandes invitados, vamos a tener un estacionamiento amplio para recibir a todos nuestros clientes, también tenemos seguridad privada, baños, así que realmente no se pueden perder este evento que va a ser acá en el sector de las Cadenas, comuna de Santa María. Hay cerca de 40 emprendedores que van a venir acá a exponer toda su artesanía, todo su emprendimiento, toda su cultura, y eso a la vez acompañado de unos food truck donde nos van a nutrir de alimentos de la zona, pizza, waffle, etc. Así que todos invitados ese día a apoyar a nuestros emprendedores de la zona. Y nada, pues lo esperamos el día 3 de diciembre, desde la 1, acá en Clandestino Fest. Estamos a cargo de traer varios grupos musicales a la zona, de los cuales se destaca la Combo Tortuga como clásico grupo de Santiago de la cumbia nueva. Para todo el movimiento de los jóvenes, tenemos a Yedu, tenemos a Iyarani, tenemos también al tributo al bloque depresivo, Flaco Johnson, DJ Maxis, y también tenemos en la animación a Mauricio Enríquez. Esto es todo a partir de las 13 horas. Ana Jiménez se me estaba olvidando también, y tenemos a partir de las 13 horas, como repetía, el comienzo del evento. A partir de las 16 horas, aprox, estaremos comenzando con el evento musical, con un gran escenario, amplia seguridad, tenemos también, chiquillos, los baños para todas las personas para cubrir.
todas esas necesidades. Y como decía y repetía con el tema de los músicos, a partir de las 16 horas tendremos estos grandes artistas del Valle del Aconcagua para darles el apoyo también y cerrar con el broche de oro con la Combo Tortuga. Tenemos varios puntos de venta partiendo acá en el Rincón Clandestino. Pueden venir en horario de funcionamiento desde las 17 horas hasta las 00. Pueden encontrar sus entradas o también en San Felipe las pueden conseguir en la Botillería Cabas o en el estacionamiento La Casona, que está en calle Condel con Coimas. Todos aquellos que compartan este video van a tener la posibilidad de ganar dos entradas al sector VIP que va a tener Rincón Clandestino. Ya, así que no se pueden olvidar de compartir esta nota y mencionar a Rincón y a Frecuencia 7. Así que no se pierdan esta oportunidad. Quiero aclarar, ¿cada entrada es por una persona o por dos? Cada invitación incluye dos personas, al ganador y su acompañante. Oye, ahí está, Rincón Clandestino, recuerde, acá está, pues, Feria de Emprendedores, Clandestino Fest, así se llama esta, este evento masivo que se realizará el día de mañana, acá en la explanada del Rincón Clandestino, en la comuna de Santa María. Van a tener la música en la Combo Tortuga, pues, Alex Flaco Johnson, tributo, también Bloque Depresivo, Illarani, también va a estar Ana Jiménez y Yedu, también en la música está DJ Maxi, y en la conducción va a estar también nuestro gran amigo Mauricio Enríquez, gran conocido conductor radial de del Valle de la Aconcagua. Así que mire, ¿qué van a ver? Van a ver cervecería, va a poder tener, son cinco empresas, cinco cervecerías de diferentes, de acá del Valle de la Aconcagua, con diferentes sabores, pero que usted va a poder disfrutar. Además, van a ver juegos inflables, food truck con ricas comidas, waffle y todas esas cositas ricas también, cositas dulces y saladas. Recuerde, preventa, 10,000 pesos. La preventa sale 10,000 pesos por persona, pero usted va a poder disfrutar durante toda la tarde, desde las 13 horas en adelante, ahí pues, en la explanada del Rincón Clandestino, esto en la comuna de Santa María. Así que aproveche la posibilidad, vaya, usted puede cualquier cosita. Si está en San Felipe, lo hace ahí en la, ¿cómo se llama? Puede comprar en la Botillería La Cava, acá en la comuna de San Felipe. Y si no, lo puede hacer, por último, nos manda el WhatsApp a nosotros, acá en nuestro teléfono del canal, y nosotros le damos el contacto directo de nuestros amigos de Clandestino Fest. Así que aproveche, vaya a disfrutar, pues va a ser una tarde agradable junto a la familia. Mañana va disfrutando buena música, buena comida, buena cerveza y obviamente un buen rato. Oye, genial, va a estar de JL Silva mañana, así que para que usted, si quiere conocer a JL, sacarse una fotito con él ahí en Clandestino Fest, lo puede hacer perfectamente. Va a estar ahí disfrutando junto a JL Silva en el Salón VIP. Mire, pues, el Patú en el Salón VIP y nosotros mascando el aucha, ¿o no? Bueno, pero así es la vida, pues no nos queda otra. Nos mandamos como corresponsal y va a ser una notita para poder mostrar también el día lunes a esta gente de nuestros amigos de Clandestino Fest y también de esta Feria de Emprendedores. Pero que aparte de la música, van a haber varios emprendedores vendiendo sus productos, así que también eso es bueno, porque uno va a poder comprar y disfrutar también de todas las cositas que tienen nuestros amigos de Clandestino Fest. Ya, son las 11:57. Mira, vamos a hacer la pausa comercial antes de las 12, ¿les parece? Porque a la vuelta queremos colocar ahí algún platito rico de nuestra amiga Silvana Cocina, pues sí, de repente nos quedamos ahí, y además vamos a tener también un villancico, porque queremos ya comenzar con la Navidad. Estamos a 2 de diciembre, nos queda poquitos días ya, vamos a cuenta regresiva, 22 días para Navidad, así que estamos ahí a punto de pistola para obviamente celebrar una Navidad diferente, una Navidad un poquito más austera tal vez. Recordemos que la luquita no está muy buena, pero obviamente más allá de eso, más allá del regalo físico, con un abrazo, con un beso, con un te amo, con un te quiero, va y sobra. Pausa comercial y volvemos acá en Vive Aconcagua a través de la señal 13 de BTR. Para esta Navidad, el mejor regalo lo puedes encontrar en Botica San Felipe, la farmacia local que tiene lo que usted necesita. Medicamentos tradicionales, genéricos y bioequivalentes. Vitaminas y multivitamínicos para la señora, el caballero y la familia. Además, medicamentos veterinarios y una gran variedad de artículos como cremas, perfumes, bloqueadores y lo más probable, lo que usted anda buscando. Botica San Felipe. Los espera en Prat, 1082 San Felipe. Además, contamos con delivery dentro de la comuna. Botica San Felipe, la farmacia del Valle.
Participa con nosotros en Muni en tu barrio. La Municipalidad de los Andes se acerca a tu barrio con los siguientes servicios de Dideco: Registro Social de Hogares, Gestión Territorial y Asistentes Sociales, SECPLAN, Seguridad Pública, Tránsito y nuestra Veterinaria Municipal. Atención con las siguientes fechas y lugares: jueves 17 de noviembre, Río Blanco y El Sauce; martes 22, Población Alto Aconcagua y Población Cristo Redentor; jueves 24, Plaza Centenario y Plaza Elige Vivir Sano en Barrio Oriente. Concluimos el martes 30 de noviembre en la Plaza de Armas. Los horarios son de 10 de la mañana a 13 horas. Más información en las redes sociales de Muni Los Andes. Desde el año 2003, el Centro Médico Sedent no ha dejado de crecer y modernizarse para ofrecer una excelente atención a todos los habitantes del Valle de la Aconcagua. La comodidad, seguridad y tecnología se han unido para ofrecer las especialidades de odontología, kinesiología, oftalmología, obstetricia, psicología y medicina general. Centro Médico Sedent. Agenda tu hora desde www.sedent.cl. Ya está en San Felipe un local que se preocupa de los adultos mayores. Minimarket Abu Ben. Distribuidora de alimentos. Podrá encontrar todo en abarrotes como fideos, arroz, sopas y más. Bebidas, helados y una gran variedad de productos, como también artículos de limpieza para el hogar. Y por supuesto, la mejor atención para usted. ¡Ah! Y si es adulto mayor, siempre tendrá un descuento. ¡Venga! Los esperamos en Feria Municipal de Avenida Yungay, locales 52 y 53, San Felipe. Distribuidora de alimentos Abu Ben, el minimarket de la tercera edad. ¿Problemas con su lavadora o secadora? No se preocupe, en el Valle de la Aconcagua contamos con Domotec, servicio técnico. Nos especializamos en reparación y mantención de lavadoras y secadoras automáticas. Y lo mejor para usted es que realizamos el servicio en su propio domicilio y en todo el Valle de la Aconcagua. Sí, escuchó bien, en todo el Valle de la Aconcagua. Búsquenos en nuestras redes sociales como Domotec Aconcagua o al fono WhatsApp más 569-3733-9077. Más 569-3733-9077. Domotec Aconcagua, 100% garantizado. ¿Sabe dónde comprar las frutas y verduras más frescas del valle y al mejor precio? En Feria Mayorista AFEMA, que los espera todos los lunes, jueves y sábados, en donde contamos con amplias instalaciones y estacionamiento privado. Además, tomamos todas las medidas sanitarias para protegerlo a usted. Los esperamos en la Hacienda de Quilpué, parcela 6, lote B6. Feria Mayorista AFEMA. ¿Te gustaría comerte un rico lomito, un churrasco o una chorrillana? No esperes más. En San Felipe tenemos a Mono Machete, donde encontrarás los mejores completos, papapletos, papas fritas, chorrillanas y sándwich de otro nivel. Te esperamos en Traslaviña, entre Artemons y Fuentes con Chacabuco. Mono Machete, el mejor sabor del Valle de Aconcagua. Ya pues, estamos de regreso acá en vivo a Aconcagua a través de la señal número 13 de BTR. Oye, recuerde, si usted tiene algún emprendimiento en algún local comercial, quiere publicitar su empresa, su negocio, bueno, vive a Aconcagua o el canal Frecuencia Chile tiene las alternativas para que usted pueda hacerlo. Ya mucha gente lo ha ido haciendo, nuestros amigos de Botica San Felipe, que están acá en Calle Prat, nuestro amigo Ivancito, la pica Ivancito, que está ahí en Escorial también, que está lista la publicidad, va a empezar a salir el día lunes ya, y a toda la gente que confía en nosotros, Funes López, Sedén, Mono Machete,
Pichete, ¿quién más? No se me haya olvidado alguien. De repente es difícil mencionarlo todo porque se te va alguien y se te olvida. Pero le pido disculpas a alguno. Pero como ellos, usted también puede estar en pantalla, en televisión. Llegamos a todo el Valle de la Aconcagua, desde Los Andes, San Esteban, Santa María, Calle Larga, Rinconada de Los Andes, San Felipe, Putaendo, Yayay. Nos falta solamente llegar por señal de cable para Catemo y para Panquehue, pero también llegamos a La Ligua y Cabildo, así que estamos llegando a gran parte del Valle Aconcagua, así que por favor, confíe en nosotros. Y además también tenemos redes sociales y le hacemos regalitos, le hacemos una nota como la de nuestro amigo La Picada Ivancito, como a nuestros amigos también de la, ¿cómo se llama?, de la Botica San Felipe. Así que usted también, por la publicidad que usted tome, usted va a recibir un regalo. Nosotros también estamos regalando, así que ese regalito va a ser una nota para que usted pueda visibilizar también su empresa, su negocio, su emprendimiento. Así que aproveche, tenemos valores también asequibles también para toda la gente, ¿eh? Así que para que no se lo pierdan. Oye, mira, el día de ayer nuestra amiga Cecilia de la Casa nos mandó un audio. No lo voy a colocar íntegramente porque es un poquito largo, pero sí ella hace alusión a un tema que le pasó, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el mes de diciembre, porque comienza a ver todo este tipo de estafa, el cuento del tío. A tener cuidado el tema de cuando uno va al cajero automático a comprar algunos artículos, de repente quiere sacar dinero en efectivo y claro, y de repente ya se acuerda de la otra vez pasó en el Banco Chile, que de repente le tiraron un billete al suelo a la señora y un caballero decía, se le cayó el billete de 1000, la señora se agachaba y mientras se agachaba, el tipo mientras le había visto la clave, le saca la tarjeta, se la lleva. La señora dice, oye, ¿mi tarjeta dónde está? No la encontró. Van rápidamente a otro cajero automático, meten la tarjeta, colocan la clave que ya le habían visto a la señora y estos tipos le roban todo el dinero. Así que de verdad, a tener mucho cuidado. Y nuestra amiga Cecilia nos dice lo siguiente, nos manda un audio. Escuchémoslo porque es un hecho que le pasó acá en la calle Prat, donde ella iba caminando y una persona le decía, se le cayó algo, con la intención de que ella se detuviese y recogiera algo que no era de ella, que sabía que no se le había caído, pero vaya a saber usted la intención que tenían estas personas. Así que escuchemos un poquito el audio que nos hizo llegar nuestra amiga Cecilia de las Acacias. Y habían unos dos hombres jóvenes en la esquina de la plaza frente a la municipalidad. San Felipe. Que yo los vi que decían algo, uno pasa y decía algo. Y después cuando fui a buscar las flores, yo iba pasando, iba con un chico que yo cuido, y me dijeron ellos, saludaron. Y se le cayó algo. Y yo pasé nomás, no los tomé en cuenta, no los saludé nada. Y después le decía uno al otro, recógesela y pásasela. Y yo seguí mi camino nomás. Y eso me llamó la atención y ellos estaban ahí, eran dos hombres, no estaban mal vestidos y con acento venezolano. Lamentablemente. Ahí se nos cortó, se nos cayó el audio, discúlpenme, nos está entrando una llamada, ahí sí. Obviamente no había ningún carabinero y como le digo, yo andaba con el chico que yo cuido, que tiene capacidades diferentes, así que le comenté esto a las personas donde había dejado encargadas las flores, así que eso me pasó para que falta un poco de vigilancia por ahí por la plaza policial. Oye, ahí está el audio, no lo puedo colgar íntegramente, pero ahí está nuestra amiga Cecilia de la Acacia, que le pasó este hecho. Tener cuidado, a veces, claro, uno de repente dice los tiempos actuales, uno a veces tiene que dudar un poco. Hay que tener cuidado. El tema, claro, ha ocurrido que de repente van a empezar en el vehículo, le gritan, hey amigo, se le pinchó el neumático, se le va a reventar, o tenga cuidado con la llanta. ¿Y qué buscan estas personas? Que uno se estacione y mientras se estaciona la persona, una persona puede venir por el otro lado, robarle, hacerle un portonazo, robarle el auto. Entonces, a tener mucho cuidado, de verdad. Está bien complicada la cosa, se manipula mucho la información hoy día, claro. Y si usted está caminando y si sabe que no se le cayó nada, y que venga alguien y diga, oiga, se le cayó. Porque claro, si se te cae realmente algo, uno lo escucha, lo siente, entonces de repente tener cuidadito, porque mucha gente está aprovechándose de las personas también adultas que van a pagarse al IPS, que van a la Caja de Compensación Los Héroes, en San Felipe, en Los Andes, gente que viene de Santa María, que va de San Esteban tal vez a comprar a Los Andes, que va de Rinconada a Los Andes, viene de Yayay, a tener cuidado, acompañarlos también, al cuidado también del tema al momento de hacer las compras navideñas, no dejar la billetera a los caballeros acá en el pantalón de atrás, porque puede venir alguien y robarle la billetera. A tener cuidado, de verdad, a tener mucho cuidado, a tener mucho ojo. En el mes de diciembre aumentan los delitos, sobre todo en los lugares donde hay mayor afluencia de público. Vamos a estar conversando con el Comisario Carabinero antes que se vaya, porque sabemos que va a tomar rumbo a partir del próximo año a Santiago, pero vamos a tratar de contactarnos con él para que nos dé algunas recomendaciones para que la gente obviamente pueda tener de aquí en más durante este mes, donde ya
la gente está en la calle, digámoslo así, la gente no estaba en la calle y ayer me tocó ir a darme una vuelta al centro, estaba repleto el centro de San Felipe, los vehículos, para qué contarle, acá en las avenidas Yungay, O'Higgins, Chacabuco, muchos vehículos en diferentes horarios, entonces ya como que esto empieza como que a aumentar así de repente la congregación de personas, de hecho acá en el sector de la avenida Yungay, mucha gente, hay muchos ya puestos locales comerciales, de hecho antiguamente era una feria nomás que se ponía ahí cerquita de entre Merced, si no me equivoco, y Prat. Hoy día, desde Carlos Condel hasta el terminal de buses, hay locales comerciales en toda la explanada de la avenida Yungay, entonces eso también trae mayor cantidad de personas, mayor cantidad de vehículos, así que también hay que tomarlo con consideración, tener cuidado, cuide sus pertenencias, cuide sus hijos, si anda con el hijo chiquitito en la plaza, donde hay mucha gente, tómele bien la mano, no vaya a ser cosa que se vaya a la calle, no vaya a ser cosa que se extravíe y de repente usted va a pasar un mal rato, así que tome ahí en consideración eso. Y hablando, claro, gracias Cecilia de la Casa por mandarnos su información. Y hablando de Navidad, ¿les parece que vamos junto a nuestra amiga Silvana? Silvana cocina como siempre. Y mira, el día de hoy le tenemos un plato exquisito. Un plato que se van a morir. Porque está, me imagino que tiene que ser para chuparse los dedos. Mira, una Navidad, obviamente usted lo va a pasar con pechuga estilo Wellington. Al estilo inglés, mire. Pechugas al estilo Wellington, nos trae nuestra amiga Silvana Cocina para que tengamos ahí una ideita más, algo que usted pueda realizar para esta noche buena o para obviamente el fin de año. Así que vamos con Silvana Cocina, pechugas al estilo Wellington. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Silvana y hoy día vamos a preparar algo súper rico que te puede servir para la cena o para la hora de la comida o el almuerzo. Y van a ser unas pechuguitas de pollo estilo Wellington. Si no conocen lo que es el, digamos, carne o lomo estilo Wellington, es la carne que va envuelta en hojaldre, más hojaldrada. Bueno, para hacernos esto súper simple, vas a comprar en el supermercado. Yo en Chile compré esta marca, la Litoreña. Si bien dice ahí pascualina de hojaldre, que la pascualina quiere decir que para hacer esa masa, ese relleno redondo, que ya ustedes lo han visto en algún video mío, es de hojaldre. Tiene que ser masa de hojaldre, que diga hojaldre. Esta vale sobre 2.500 pesos aquí en Chile. Y yo esta la compré en el supermercado Totus en Chile. Y en España, en Mercadona y en cualquier supermercado, es súper fácil de conseguir la masa de hojaldre. Bueno, yo voy a hacer solamente dos pechuguitas, ustedes pueden hacer la cantidad que quieran. Y el relleno que voy a aplicar yo es uno a gusto mío, pero también puede ser cualquiera que ustedes quieran para esta receta. Y bueno, vamos a partir. Aquí están las dos pechugas, son aproximadamente 600 gramos, que son unos 300 gramos o 200 y tanto cada una. Bueno, por ahí, cerca de los 600 gramos entre las dos. Y yo, una para por persona, así que vamos a comenzar la receta. Voy a abrir un poquito la pechuga, un poquito aquí, unos cortes, para que el relleno vaya ahí dentro. Voy a comenzar salpimentando la pechuga, bueno, ambas pechugas. Yo estoy aquí ocupando sal gruesa, esta es sal de mar, pero bueno, obviamente ustedes pueden ocupar la sal que les guste. Y voy a ocupar pimienta, esta es pimienta negra en grano, y vamos a salpimentar bien nuestra pechuga. Ahora le voy a colocar un poco de queso crema. Este es queso tipo Filadelfia, pero ustedes pueden ocupar la marca que sea. De todo lo que yo estoy ocupando, ustedes pueden ocupar la marca que sea. El hojaldre, el queso, porque el Filadelfia tiende a ser más carito. No, que a veces lo pillamos bueno. Yo es que ahora compré unos cuantos porque los pillé de oferta. Pero pueden comprar marca blanca, las marcas de supermercado generalmente son más económicos. Esto es pimiento morrón asado, también lo compré en el supermercado, y le voy a agregar yo ahí un poquito, uno a cada uno. También te digo, si no te gusta este tipo de pimentón, no lo ocupas, cambias por otra cosa.
esto es mermelada de higo. Esta es una mermelada que la conseguí, bueno, la conseguí, no, me la trajo de regalo mi hija, Navita. La Navita me trajo de regalo esta, me trajo una caja donde venían varias mermeladas, incluyendo una de ají, una de alcachofa, o no es mermelada, es como una pasta. Y bueno, y voy a ocupar esta mermelada de higo, esta nueva, y la voy a poner un poquito aquí. En realidad debería haberle puesto la mermelada encima del queso, así que voy a dar vuelta eso, ahí lo coloco aquí encima del pimentón, pero lo voy a dar vuelta ahí, entonces así queda la mermelada debajo. Y ahora vamos a pasar nuestro pollo aquí al hojaldre, o sea nuestra pechuga. Vamos a untar un poco. Con esto yo voy a ponerle por encima, pero también vamos a ponerle por aquí para que se cierre bien. Esto es un huevo batido con algo de muy poquito cibulet. Y vamos a hacer un paquetito. Vamos a apretar bien y vamos a formar un paquetito. Vamos a hacer unos cortecitos así, poquitos por aquí. Vamos a pintar esto muy bien. Tienes que tener el horno precalentado 200 grados, ya tienes que estarlo calentando para que dore, para que se vea un color más bonito. Le vamos a poner huevito batido y lo vamos a llevar al horno 200 grados, aproximadamente 30 minutos, cuando esté bien doradito, para dar tiempo que la pechuga también se cocine. Bueno, ahora voy al horno y cuando esté listo volvemos. Ya está listo, aquí lo pueden ver, así que ahora aquí tengo yo un poco de rúcula y la vamos a aliñar con un poco de aceite de oliva y un poco de aceto balsámico y un poco de sal, y este va a ser nuestro acompañamiento. Vamos a partirla para ver cómo está por dentro. Está súper jugosa, súper. Ahí está. Mmm, qué rica se ve. Vamos a ponerla aquí encimita. Ahí. Bueno, ahí la puedes ver más de cerquita. Mira qué rica se ve. Y huele súper, súper, súper rico. El relleno es opcional. Si a ti te gustan las cosas agridulces, pues aquí tienes una buena forma de rellenar. Y si no, pues ya tú, con tu propia creatividad e ingenio, puedes rellenarla de lo que se te antoje. 30 minutos, 200 grados. Te queda súper bien porque no te queda ni reseca, ni que a veces uno se la pone en la boca y como que tiene que tomar mucha agua. A mí me pasa eso con la pechuga de pollo, pero te queda muy, muy jugosa. Así que es una receta que te va a encantar. El acompañamiento es a gusto tuyo. Yo ocupé rúcula, una ensalada y ya está, pero bueno, como siempre es a gusto tuyo. Espero que te haya gustado esta receta, que te animes a prepararla. Envíame tu fotito si la preparas. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Suscríbete al canal si aún no lo haces. Aquí abajo te dejo todos los ingredientes para esta receta y también te dejo todos los links directos a mis redes sociales. Siempre estoy compartiendo cositas que normalmente hago en mi día a día. Un beso gigante, te quiero mucho, mucho, mucho. Cuídate mucho. Hasta el próximo video. Chao, chao. Oye, exquisito el plato. Pechugas al estilo Wellington. Oye, es que se me hizo agua la boca. No sé por qué se me ocurre a esta hora hacer esta cosa. Porque, claro, de aquí a que llegue a mi casa a almorzar, me falta todavía una hora, hora y media todavía, pues.
Y de hecho estoy viendo acá cómo le quedó ese plato a Silvana, espectacular. Ahora, si usted quiere saber este plato o mucho más, también postre, como lo mismo mencionando, porque la idea es apoyarlo a usted también, dándole idea, no apoyándole en el tema de comprar las cosas, porque ya eso es bastante carito, pero sí apoyándolo en el tema de darle idea para esta Navidad, porque claro, a veces uno es bien monótono, ¿no? Como que es lo mismo siempre, entonces uno dice, ¿por qué todas las Navidades, por qué todos los años tenemos que hacer pavo? Porque a lo mejor podríamos hacer otro tipo de cosas, a lo mejor pechuga, y también estamos tratando de ayudarle con el tema del bolsillo, porque el pavo hoy en día yo creo que está bien carito. Entonces a lo mejor pollito, una pechuguita de pollo está más baratita y podemos perfectamente hacer, oye, una pechuguita ahí alcanza para una persona, le va a sobrar a lo mejor para el día siguiente, así que puede aprovechar perfectamente. Así que esa es la idea, poder apoyarla, apoyarlo también a ustedes para poder el tema de las luquitas para estas fiestas de fin de año. Y además, obviamente, si usted quiere ver esta muchas recetas más y no alcanzó a notarla o no alcanzó a colocar a grabar, puede verlo en YouTube, Silvana Cocina, aprovecha darle el dedito para arriba, colocarle me gusta, porque también a ella la ayudamos también para que siga entregándonos todo este tipo de recetas, pues esa es la idea. Nosotros ahí, es como se dice, hay un dicho que dice una mano lava a la otra, en este sentido lo podemos hacer junto a nuestra amiga Silvana Cocina. Oye, y hablando de Navidad, ¿les parece, les gustaría ir a ver un villancico para ponernos a tono? Ya que estábamos dando ahí una receta para esta cena de Navidad o Año Nuevo. Bueno, vamos pues, vamos a ir con nuestra amiga. Mira, se llaman Voces Claras, Lino Gallardo, de Caracas, Venezuela. Este videito nos hicieron llegar nuestra amiga cuando estábamos el año pasado con nuestros amigos de Conciertos de Coro de los Andes. Mira, la historia del Niño Dios. A continuación acá en Vive Aconcagua. Oye, qué bonito. Hay Voces Claras, Lino Gallardo, nuestras amigas de Venezuela, Caracas, Venezuela, ahí también presentes con los villancicos que vamos a estar tirando no solamente en nuestro matinal, sino que también a través de la programación nuestra, porque también estamos con Soliloquios de Belén, gracias ahí con la voz de don Mauricio González, vamos a estar ahí recordando la Nochebuena, el nacimiento del niño Jesús. Ya, son las 12:21, estamos llegando al final de nuestro matinal ya, estamos ansiosos por irnos a descansar hoy día bien, aparte que acá ya fuera del canal, una gran cantidad de autos, mira, si escucho la gran cantidad de autos, así que de verdad, tener precaución. Oye, lo otro,
la gente un poquito más relajada, no nos estresemos tanto. El día de ayer me tocó, quería salir de mi vehículo de una calle y claro, colocó intermitente, venían muchos vehículos atrás, entonces si yo no me movía un poco, no aceleraba un poco, nadie me iba a dar la pasada. Entonces trato de salir un poco y viene una señora, era una señora en realidad, que venían como uno de estos furgones, parecía un utilitario pero un poquito más moderno. Y con el vidrio arriba, claro, y como que me voy a tirar para el lado y la señora se enojó. Y como que me dice, oye, ¿crees que te va a dar la pasada? Y chuta, dije, ya, tranquila, le dije yo, si quería ver si puedo salir nomás, pero bueno, se la agradece. Y pasó la señora y claro, y el caballero venía atrás, me dijo, no, adelante, así que de verdad, hay que ser un poco más relajado. Yo sé que andamos todos estresados, apurados, pero lo gentil no lo quita nadie, pues si no cuesta nada. Oiga, si no se va a demorar más allá de un minuto, menos 30 segundos. Lo mismo pasa también cuando la gente va en la esquina y tenga que darle la pasada a una persona que vaya caminando en la por la vereda, un peatón. Oiga, ¿qué pasa la persona? Si no le cuesta nada dar el paso ahí al peatón. Seamos más educados. Si somos educados nosotros, van a ser educados nuestros hijos. Y también hagamos lo que nos gusta que también nos hagan a nosotros, que la gente sea nos dé nos devuelva la mano. Si yo quiero que cuando voy en la calle soy peatón, me den la pasada en un paso cebra, bueno, lo mismo tengo que hacer yo si voy manejando. Y también lo otro, seamos más empáticos, no seamos, oye, estamos en festividades, se nos viene Navidad, se nos viene el Año Nuevo, lo vamos a pasar bien, queremos terminar el año de buena manera, también, pues hagámoslo de la misma manera, seamos amables. Saludemos a la gente en la calle, no cuesta nada decir hola, buenas tardes, buenos días. Buenas noches, oye, la gente a veces cuando uno va caminando de repente ve a alguien y te queda mirando, tú le dices, hola, buenos días, o hola, ¿cómo está? La gente te saluda, le cambia el semblante, se sonríe porque dice, oye, mira, me saludó una persona que a lo mejor ni conozco. Entonces eso también es positivo. Y a mí me ha pasado también, de repente que uno va caminando, y sobre todo las personas más adultas, a veces pasan algunos abuelitos también, y los abuelitos vienen y te saludan, acostumbrados a saludar, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Entonces el caballero automáticamente a uno lo descoloca y dice, oye, me saludó, no sé quién era, pero no importa, es una persona educada, y eso también nos hace bien a todos. Oye, me están llamando, pero no sé de dónde será de esta llamada. Déjenme contestar aquí cortito. Hola. Hola, aquí está nuestro amigo. Cortito, miren, que no anoté el teléfono. Estoy a un minuto, estimado amigo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, po. Oiga, cuénteme, po. ¿Por qué le llamo y no me contesta? No, es que estamos, de repente, que no le anoté el número nuevo, po. Entonces no sabía quién me estaba llamando, po, oiga. Que llamaba para los concursos y nada. Oiga, pero bueno. Yo soy pobre. No, ¿cómo se le ocurre decir eso? A todo el mundo, oiga, a todo el mundo. Que tenga recursos o no tenga recursos, nosotros lo apoyamos igual. Le damos la gracia igual a toda la gente que nos manda la sintonía. Bueno, ahí está, va a estar anotado. Pero ¿sabe qué? Quiero saludar a los vecinos de al frente que quieren que los salude ahí del almacén. ¿Del pobre Pepe? Pedro. Sí, no, tío Pedro. Ah, tío Pedro. ¿Y el pobre Pepe? ¿No es el otro de Maya? ¿Me equivoqué? El otro de Maya. ¿Pero no son familiares? No. Ah, ya. Pero no. El tío Pedro, oiga, tiene hartas cositas, Sí. Oiga, ¿y no están viendo ellos ahora o no? Deben estarlos viendo, porque yo creo que no me dije recién cuando fui, pero tienen que estarlo viendo. Porque oiga, siempre me dicen, que me escuchan cuando yo llamo. Oiga, pero ahí mi papá viene a la vuelta, pues si yo iba a comprar ahí, pues si jugábamos a la pelota con el hijo ahí, me acuerdo. Ahora él está ahí pues, en la caja, así que... ¿Cómo se llama él? Frente a frente. ¿Cómo se llama él? Se me olvidan los nombres. ¿Cuál, el hijo o el papá? El hijo. El hijo Pepe. El Pepe, ya, Pepe. Sí, por eso yo pensaba que el otro local era de ellos. Nada que ver, porque ahí me pasaba. Pero bueno, hoy pero tiene hartas cositas, Han crecido harto ellos. Tiene veturería y tiene almacén. Sí, pues sí, tienen harto. No sé si tendrá caja vecina todavía, pero tenía hasta caja vecina antes, me acuerdo. Que hace tiempo que no pasó por ahí. Tienen. Oiga, mándenle saluditos, aproveche para mandar saludos para que le hagan descuento ellos también, pues, ¿no? Exactamente, que le hagan descuento lo que uno va a comprar. Bueno, ¿con qué ropa? Oiga, estimado, me tengo que ir porque estoy pasado. Cuídese, saluda a su señora, saluda a su hija, a su hijo también, hay que cuidar el auto también, pues. Sí. Lo llamo hasta ahora porque hasta ahora no está el compadre. El compadre Moncho. Oiga, claro, ya, que esté bien. Cuídese, saluda a todos, saluda a la gente de ahí del tío Pepe, ahí en esto es tras la viña ahí al frente de la casa de nuestro amigo, así que para que vayan a comprar ahí. Oye, que pongan publicidad, pues, ya, pues, convénzalo, ya. Claro. Nos vemos. Ya, que esté bien.
Que lo pase bien. Igual, cuídense. Chao, chao. Ya, nosotros nos despedimos. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Recuerdo, hoy día viene el Cine del Recuerdo Mexicano. Mañana no estamos solos junto a nuestro amigo Fabián Leiva y César Ayala. Y el día domingo también en Tu Propia Ley junto a JL Silva. Ya, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Nos vemos. Que tengan un lindo fin de semana. A cuidarse y a protegerse también de las altas temperaturas y los rayos ultravioletas. Nos vemos. Chao, chao.